Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlockTK. Un placer de nuevo volver a estar aquí con vosotros una noche más. Me alegro mucho de ver a tanta gente en el chat, me alegro de veros a todos en el chat. Muchas gracias por estar conmigo. Y bueno, vamos con la ronda de saludos, ¿no? El primero de todos al que tengo que saludar es a Neo, muchas gracias por estar. Tenemos también a Naila Iki, a Leiter, Nanito Piccolini, Corbus Marek, aquí la Guardia Pretoriana, Beto González también, buenas noches, Busido, Screamy Hawk, Jorge Rey Morena, ¿qué tal? Buenas noches, Glingorok también está con nosotros, está Maray, buenas noches también, Pablo Ben, bienvenido. Es verdad, me he rapado. Ya, es que mi mujer me estaba regañando todo el día diciendo, vas con las greñas y unas barras, me he afeitado, me he rapado, oh, estoy guapo, bueno, guapo no, pero decir, me he puesto guapo, aunque sea difícil, ¿no? Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Yo dije que iba a hacerlo cuando acabase la cuarentena, pero lo he hecho antes. Hey, Mike Fullbuster gasta la carta de Doraemon que dice, hola, buenos días. Pues buenos días. Por cierto, hablando de cosas de Doraemon, sabéis que debajo del vídeo hay un enlace a la tienda, ¿no? La tienda que he puesto en esta digital, pues me han borrado todos los productos que había subido porque todos infringen derechos de autor. Porque en todos aparece Doraemon, o en todos aparece un símbolo de Magic, o aparece una carta de Magic, y me han borrado todos los productos. Así que voy a buscar otra tienda, borraré la tienda esta, es que me han llegado los correos justo hace un ratito. Borraré la tienda esta y buscaré otra tienda en la cual no me vayan a chapar todos los productos que hemos puesto, todas las camisetas con todos los diseños. De hecho, no sé muy bien qué han hecho porque me han borrado incluso diseños en los cuales no salía nada de Magic, ni nada de Doraemon, ni nada, o sea, todo. No sé, bueno. Sí, Rome, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, la nueva expansión tiene muy buena pinta. Y cierto, Neo, tienes mucha razón, la polilla esa es buenísima. Es que yo cuando he hecho el vídeo esta tarde, lo he hecho rápido y corriendo, me he fijado en mil cosas y he dicho, la polilla esta no es buena. Ey, muchas gracias. ¿Quién lo manda esto? No me ha dado tiempo a leerlo. Esta carta dura menos tiempo de lo normal. No sé si ponía Busido, puede ser, pero lo puedo mirar ahora mismito. Cartas canjeadas y listo. Aquí está. Ha sido, sí, Busido. Muchas gracias, Busido, que soy su crush, dice. Se declara a mí, a Domingo. Con cabello no serías el mismo. Muchas gracias. Yo realmente tengo melena, tengo un pelazo impresionante, pero me lo rapo al cero para que creáis que estoy un poco más calvo. Pregunta Maraiki si voy a comprar algún bundle. No lo sé, es posible que sí. Supongo que, a ver, yo tengo que comprarlo porque no merece mucho la pena, sinceramente. Es que te dan 50 sobres por 50 euros, o sea, es lo mismo que... O sea, es decir, vamos a mirar lo de los bundles, por cierto. El que interesa... O sea, hay dos. Este no tiene ni pies ni cabeza. 50 euros por nada, básicamente. Y luego el otro, 50 euros por 50 sobres. Es que valen menos en tienda. O sea, si te los compras sueltos, si compras el pack de 20.000 gemas, te va a costar menos. No lo entiendo muy bien. Pero vamos, yo me voy a comprar... yo me voy a comprar porque tengo que comprarlo, ¿vale? Para tener el 4x... De toda la colección, ¿no? 4x desde el primer día. Y seguramente me compré más de uno, me compraré un par de ellos. Así que así es la vida, ¿no? Noxien dice que arregla las cartas, primer aviso. Es que está arreglada, es que no sé por qué esa carta dura menos. Ya digo, es que hay cosas que ya no son... Ya no dependen de mí, sino que son más bien cosa de Streamlutz, que no le funcionan bien. Hey, Ever, buenas noches, ¿qué tal? Ya me he cortado del pelo, sí. Y Sergi Cole, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. De Cats, el comando de Cats, he intentado que me dejen poner a Doraemon o algo por el estilo, pero no he conseguido que Streamlutz, o sea, perdón, que Twitch me deje ponerlo. Me he puesto en contacto con ellos por correo electrónico y no me dejan. Sí, la polilla es buenísima. Cuando he hecho el vídeo esta tarde, que es lo que estaba comentando, lo he hecho, a ver, pensado una cosa. El anuncio ha sido a las 4 de la tarde, hora de España. Y yo estaba comiendo o estaba haciendo lo que estuviese haciendo tal, y cuando ha acabado el vídeo me lo he mirado, he preparado mi vídeo y tal, y lo he publicado rápido y corriendo, y he hecho, una polilla, pues si una polilla 3-4 vuela, vale, y que si otro muere pues le da a volar, pues vale, no significa nada, pues siguiente carta, y no me he dado cuenta de lo buenísima que es como mínimo tan buena como mejor que un pastor de pesadillas, o como mínimo tan buena como un pastor de pesadillas, ¿no? Sería, o sea, una buena carta. Y claro, ya todo el mundo le está buscando combos, ¿no? Con que le puedas quitar... Es que claro, es que ha habido un cambio de reglas del cual yo no me he percatado. ¿Sabéis a qué cambio de reglas me refiero, no? Ha habido un cambio de reglas, y es que ahora, cuando una criatura gana una habilidad, por ejemplo, la habilidad de volar, cuando una criatura gana la habilidad de volar, ya no simplemente gana la habilidad de volar, sino que se le pone un contador de volar. Entonces, esta criatura
Este es un combo de infinito daño, de acuerdo con estas tres cartas. Que por cierto, las tres cartas han estado en Magic Arena, porque la Solemnity esta estaba en Magic Arena. Bueno, el caso es que al haber cambiado este tema de las habilidades, si no lo sabéis, si no lo habéis visto, he subido un vídeo hace un ratito a YouTube. Explicando las nuevas cartas de Ikoria, las nuevas habilidades, etcétera, etcétera. Ese vídeo lo tengo por aquí. Os lo voy a mostrar también. Vale, aquí me tenéis. Oye, lo tengo en baja resolución, no sé por qué. Vale, y ahora me salta publicidad. Bueno, lo que estaba comentando. Que claro, es que han cambiado el tema de que cuando una criatura gana la habilidad de volar, ya no gana la habilidad de volar tal cual, sino que además de ganar la habilidad de volar, no es que gane la habilidad de volar, es que se le pone un contador de volar. A ver dónde está la polilla. La voy a buscar, a ver qué dije, porque seguro que he dicho una tontería. Aquí está la polilla. ¿Veis? Y justo, de lo que no me he dado cuenta yo, es de que le han puesto justo al lado el contador de volar. ¿Vale? Para que te des cuenta de las implicaciones que tiene esta carta con el tema del contador de volar. Que ya no es como antes, ¿no? Que estáis comentando en el chat, que seguro que algo me estoy saltando, ¿no? Pastor de pesadillas más polilla. Corus Marek, sígame en Twitter. Claro, el pastor exilia, por eso no es lo mismo. Por eso he dicho que es como mínimo tan bueno como el pastor de pesadillas. Es que es eso. Sí, polilla más Anax, bueno, polilla más tantas cosas, ¿no? Ya he visto por ahí, claro, polilla más Uro, más Croxa, más cualquier cosa. O sea, realmente con cualquier cosa, pues va a molar, va a molar. Cualquier criatura que tenga habilidades de entrar en juego va a molar. O con cual... O sea, es que se le pueden buscar tantos combos. ¿Y con el gato y el horno? O sea, blanca, negra, orzo, no sé, la verdad es que sí que es muy buena. Y lo del Godzilla ese, esperemos que sea malo. Os lo digo así, esperemos que sea malo Godzilla, porque como sea bueno, como al final funcione Godzilla realmente, va a ser una carta en físico de 100 euros, ¿vale? Porque, o más, porque no salen los sobres. ¿Sabéis que Godzilla no salen los sobres? Godzilla es exclusiva de los Buy a Box, o sea, mira, hay de hecho, o no, ¿la dan aquí o no? No, de hecho no la dan con este bundle, no la dan con este bundle la carta de Godzilla, sino que la carta de Godzilla se puede conseguir únicamente comprando en físico una caja de Magic de 36 sobres o en Magic Arena comprando 45 sobres de golpe, ¿no? O sea que sí, hay muchas cosas muy rotas ahí. Bueno, pues eso, si no habéis visto el vídeo tenéis que verlo, está en el canal de YouTube, lo tenéis debajo del vídeo en la descripción. Échale un ojillo, que he hecho un resumen más o menos de todas las cartas que han anunciado, de los cambios de reglas. Hay bastantes cambios de reglas importantes. Es que vosotros sois muy buenos, o sea, no lo digo sinceramente, en serio. Veis una carta y empecéis a pensar sinergias con otras y lo veis clarísimo. Yo no lo he visto tan claro. Hey, Blas de Lezo, buenas noches, ¿qué tal? Que me saluda con Doraemon. Tengo que saludarle. Ah, Leiter dice que si la empresa Wizards of the Coast, que es la dueña de Magic, rompe el acuerdo con la empresa japonesa, no podrá reeditar nunca más Godzilla. Tú tranquilo, que seguro que eso ya lo han cubierto en sus contratos. Los contratos son extensísimos y cubren cualquier cosa que os podáis imaginar. Así que seguramente ya hayan tenido eso en cuenta y sea su carta para siempre, rompan o no rompan el acuerdo, ¿no? Yo siempre he sido así, dice Neo. Así que tranquilos, que Godzilla lo podrán reeditar casi seguro, ¿de acuerdo? No creo que se les haya pasado eso por alto. Bueno. Pues muchas gracias a todos los que estáis aquí en el directo. Han sacado actualización hoy de Magic Arena, así que espero que no se os haya craseado el juego a nadie, ¿vale? Que os siga funcionando, porque cada vez que meten alguna actualización se va todo el garete. Buenas noches, Macarn, ¿qué tal? Y buenas noches, Alberto CF. No, aunque compres el bundle ahora, si tú vas ahora y compras el bundle, lo único que te dan inmediatamente son las fundas, los protectores o micas, como las queréis llamar, ¿vale? Eso sí, lo pone ahí en la explicación, si lo miráis, es que claro, como lo señalo, si lo miráis ahí, la última línea del texto dice eso: al hacer la compra recibirás de inmediato el protector de Vivien Rastreadora. Sin embargo, el resto de cosas, los sobres, las cartas, lo que sea, hasta el día 16 de abril, que es cuando sale la colección oficialmente, no te lo van a dar. Por cierto, este mes estamos ya a día 2, de abril y aún no hay ningún tipo de notificación al respecto de el acceso anticipado. Normalmente en las últimas colecciones los creadores de contenido hemos podido acceder a la colección un par de días antes, el día 13, el día 14 o algo así, pero este mes no han dicho nada, deben tener bastante jaleo, bastantes problemas y todavía no han dicho nada, así que no os puedo confirmar nada sobre eso.
Claro, es cierto. Mira, aquí Neo también dice una cosa que no me había dado cuenta, que la carta de Godzilla, si os fijáis, tiene dos nombres, uno arriba y otro abajo, y que a lo mejor, aunque rompiesen el acuerdo, tendrían siempre la opción de ponerle el segundo nombre, que es el nombre verdadero de la carta. Cierto, cierto. Por otro lado, iba a decir que lo mismo ese segundo nombre también tiene derechos, ¿no? Es que a mí el segundo nombre también me parece que es un nombre, digamos, legendario, ¿no? Lo voy a mirar, lo voy a buscar un segundito. Aquí está. Cilorta Strength Incarnate. ¿O será simplemente por derechos de autor? Voy a buscar qué significa, a ver si hay alguna referencia a Cilorta. Cilorta, pues no. Creo que lo único que hay es la carta de Magic. Efectivamente, sí, es un nombre inventado. Cilorta, el nombre que aparece debajo, está inventado. Yo daba por hecho que sería como un sobrenombre que tuviese. Yo qué sé, como en plan, el nombre japonés es Godzilla y el nombre en nuestro alfabeto pues es Cilorta, ¿no? Yo pensaba que era algo de ese estilo. Se ha quedado esto aquí. Venga, va, voy a quitarme del medio. Y vamos, yo creo que vamos a empezar a jugar, ¿no? Era Gojira o Gojira, sí. Eso sí lo había oído, ¿veis? Por ejemplo, yo por eso, como dice Miguel, efectivamente, me sonaban nombres alternativos de Godzilla como Gojira o cosas por el estilo. De ahí venía mi idea de que a lo mejor los dos nombres eran igualmente el nombre oficial de Godzilla, ¿no? Como que tenía otra opción. Hey, White Cat, buenas noches. El comando Cats funciona, pero solo salen gatos normales. Todavía no he conseguido y no sé si lo voy a conseguir que salga Doraemon. De hecho, lo voy a probar porque no te ha salido. ¿Qué ha pasado con el bot? Neo, ¿me has baneado el bot? Ah, no, ya salió. Le ha costado, pero ha puesto los gatos. Ha tardado mucho. Bueno, vamos a ver, os voy a comentar qué tengo pensado hoy. Hoy la verdad es que tengo un mazo pensado. Y el mazo que tengo pensado es la Rakdos Sacrifice. Un mazo así. De hecho, voy a buscarlo por el buscador porque si no, no lo voy a encontrar en la vida. Vamos a rankear un poquito, yo creo, con Rakdos Sacrifice. Y os lo voy a poner también para que lo podáis ver en pantalla y ese tipo de cosas, ¿vale? Bien, vamos a ello. Vamos a jugar estándar. Este es el mazo que vamos a jugar. Os lo pongo, como digo, en Ether Hub activado sobre la pantalla. Si estáis en Twitch, lo podéis ver perfectamente. Vale, os va a salir sobreimpresionado en la pantalla en Twitch en breves segundos. Ya tenemos el Deckmaster activo también para que las cartas también se resalten cuando paséis el cursor por encima. Y aún así, voy a ir un segundito a Twitch a comprobar que todo funciona correctamente, que puede ser que no esté funcionando. A ver, me estoy oyendo y todo. Ya está, arreglado. Perfecto, perfecto. Pues sí, ya estamos. Hoy ya estamos todos. Estamos un montón ya de personas. Madre mía, qué rápido y cuánta gente. Muchísimas gracias a todos. He hecho un cambio en el micro. Una cosa que os voy a decir sobre el tema del micro es que el vídeo que he grabado antes en YouTube de las noticias de Ikoria y todo esto, se me oye muy alta la voz. Porque al haber cambiado el micro de tenerlo aquí arriba a ponerlo aquí cerca, se oye con demasiada fuerza, ¿no? Y creo que le he metido unos filtros, ¿vale? Para que se oiga mejor y espero que se oiga nítida sin ser demasiado alto el volumen ni que suene demasiado la voz, ¿no? Lo típico, ¿no? Así que eso es. Pues muchas gracias a todos los que estáis ahí. Os voy leyendo más o menos a todos. Ya sabéis, luego cuando me ponga a jugar, a lo mejor ya los comentarios que vais poniendo en el chat se me van pasando, ¿no? Pero mientras que no esté jugando. Ah, vale, mira, dice Benzuan una cosa que no sabía, que cuando nombras una carta, por ejemplo, una carta como Tamillo, que dices el nombre de una carta y las muestras del top, a ver si las encuentras, no puedes decir Godzilla. El nombre de la carta, el nombre oficial de la carta, es el otro que hemos dicho. Vale, gracias. Mira, eso yo no lo sabía. Ya os digo, es que para mí ha sido todo muy rápido, ha ido todo muy rápido. Ya digo, el vídeo lo han publicado oficialmente a las 4 de la tarde. Y me lo he estado mirando, he estado viendo todos los spoilers y me he puesto a grabar mi propio vídeo pues a las 5:30 o 6 de la tarde, a las 6 porque he preparado las imágenes. Ey, Ertendril, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Como digo, me he puesto a mirar las imágenes, a preparar el vídeo, me he puesto a grabar a las 6, lo he terminado de grabar a las 6:30 o 6:40, lo he subido, a las 7 he hecho la miniatura, o sea, quiero decir, como que no he tenido tiempo realmente ni de pensar en las cartas, ni en los combos, ni nada. Ey, NNC, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Así que me ha pillado todo un poco por sorpresa, ¿no? Dice Neo que no tiene ningún hype con Ikoria, pero que ahora le parece brutal. Pues puede ser, puede ser. Yo la verdad es que sí que tenía hype y sí que esperaba esto. Esperaba esto. Así que. Y espero más todavía, ¿eh?
También han hecho lo siguiente. No sé si habéis dado cuenta de que han sacado como todo míticas, todas las cartas, cartazas, todas, ¿no? O sea, o muchas, muchas, demasiadas de golpe, ¿no? En otras ocasiones lo han diluido un poco, ¿no? Han ido poco dosificándolo y sacando poquito a poco las cartas. Pero hoy han sacado muchas, muchas míticas y todas muy impactantes con las habilidades nuevas de todo tipo, ¿no? La de compañero, lo de monstruoso, no, perdón, ¿cómo se llama esto? Simbiosis, ¿no? Tampoco, mutación, eso. O sea, también un poco, yo creo que han gastado muchas balas desde el principio y no sé si a lo mejor pensando precisamente en crear este gran susto sobre la gente, no sé si funcionará de esta manera o si ha sido casualidad que han salido así esas cartas. Otra cosa, por cierto, no sé, una cosa que he estado pensando esta tarde es que he visto a mucha gente que le han dado un spoiler. Muchos creadores de contenido pues reciben su spoiler y luego lo anuncian con su gente y todo eso. Y a mí nunca me han dado un spoiler, no sé por qué. Joder, no sé. Bueno, mientras que me den el acceso anticipado me conformo, pero lo mismo este mes ya no me dan ni el acceso anticipado porque no me han dicho nada. Así que a lo mejor ya es que me quedo sin acceso anticipado también. A lo mejor le caigo mal a alguien en Wizards. ¿Será que soy un creador de contenido de Magic poco importante o pequeño o lo que sea y no me consideran relevante? Porque también lo he visto por ahí en algunos otros vídeos de alguno por ahí. Como que no existo, ¿no? Un poco, ¿no? Para Wizards o para otros. Es un poco extraño. Venga, va, vamos a jugar. No, Ulrukiorra. No llegué a Mítico. Me quedé en Diamante. Era imposible. Nadie llegó a Mítico en las primeras 20... Oh, en las primeras 24 horas creo que hay una persona que sí llegó a Mítico, ¿eh? Yo ya sé de dos personas que han llegado a Mítico en estos dos días que llevamos, ¿vale? Pero creo que el primer día, en las primeras 24 horas, creo que llegó una persona o llegó justo después, en la hora 25 o 26 aproximadamente, ¿no? La verdad es que era más complicado de lo que yo pensaba. Yo pensé que iba a ser asequible llegar a Mítico y luego cuando me di cuenta, no. Estábamos todo el rato jugando más o menos los mismos jugadores unos contra otros y el nivel era alto. Hey, Kifi25, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Y a lo mejor tampoco tuve la racha buena, ¿no? Sí, Berigut dice que hable con Juanmi. Me tiene que responder todavía a lo de Turquía que le dije, que le propuse un viaje a Turquía y no me ha respondido siquiera. Tengo que hablar con él. Sí. Han soltado spoilers en España, por eso, no sé. Habrán entrado en YouTube, han puesto, a ver, Magic en español. Y debe ser que no salgo yo. Por eso lo decía precisamente, porque ya han pasado bastantes ocasiones en las cuales no me han dado spoilers y siguen sin dármelo, joder. Yo creo que... A ver, lo digo solamente por el tamaño del canal y por el crecimiento, sobre todo, el crecimiento del canal. Y el tamaño, todo, o sea... Y la cantidad de espectadores que tengo en directo y todo eso, no funciona, ¿no? Les da igual, me parece, ¿no? Ah, Screamy Hawk me da una información importante. Dice que Juanmi tiene que hablar conmigo porque últimamente le mando audios de ese estilo. Ojo, solamente le he mandado dos. Es una carta de Streamluz, tendrá que comprenderlo. Sí, ¿cómo se habla con Wizards, Neo? Es que no sé cómo se habla con Wizards. Yo pensaba que eran ellos los que se preocupaban de... Es que en otras empresas, la empresa se preocupa de buscar a gente que les haga publicidad. No soy yo el que tengo que ir encima a decirles, oye, por favor, que quiero hacerte publicidad gratis. Es que son así, ¿eh? Es muy de Magic, muy de Wizards, lo de... No solamente no trabajan ellos, sino que encima tengo yo que ir a buscarles para yo hacerles publicidad a ellos gratis. Es lo gracioso, ¿verdad? Me invitaron a lo del Brawl, es cierto, me invitaron a lo del Brawl, pero creo que eso estaba relacionado con Twitch, creo que eso era a raíz de Twitch, es verdad, lo del Brawl, ¿cómo se llama? Brawl Influencers o algo así, europeo. Bueno, me tocará esperar, supongo, ¿no? De todas maneras, os digo una cosa, el vídeo que acabo de subir, el vídeo este que acabo de subir de Ikoria, de spoilers y tal, lleva 3 horas subido y tiene 3.000 y pico visitas. Más de 3.000 no sé cuántas, en 3 horas. Bueno, vamos a empezar a jugar, que ya me diluyo con tonterías y cosas poco importantes y la gente viene aquí... ¡Pistas! No, alguien ya ha visto ya ahí las pistas. Vamos a jugar estándar clasificatorio. Ayer estuvimos jugando con Aced Flash, subimos de Diamante 4 a Diamante 3, sufriendo, pero subimos. Y hoy, como digo, vamos a cambiar un poquito a Rakdos Sacrifice, que me gusta bastante. A ver, Temur Aventuras también me mola bastante, pero Temur Aventuras va a ser ya para la semana que viene. Bueno, como no lo encuentro... Es alucinante cómo es posible que no se... Es que lo digo todas las veces, ¿verdad? Que no se les ha ocurrido poner el filtro de mazos
cuando tienes que seleccionar el mazo, solo cuando vas a editarlo, nada más, ¿no? Seguro que me lo he saltado y no lo he visto. ¿O la he borrado? No, sí, la acabo de enseñar en pantalla. Ah, estaba aquí en medio. Venga, vamos a ella, vamos a ver si nos da bien. Buenas, Luigi, ¿qué tal? Bienvenido. Los packs esos de 50 euros a mí me parece que son un poco mediocres. Hay uno que es súper mediocre. Y luego el otro me parece que es caro, 50 sobres por 50 euros. De hecho, salía, por cierto, expansión de Hearthstone estos días también. Y lo he estado mirando y la proporción que ellos dan de sobres es más alta que en Magic. Han copiado muchas cosas los de Hearthstone de Magic, han copiado cositas. Pero bueno, no voy a ponerme aquí a hablar de Hearthstone porque no viene al caso. Vale, no está mal la mano. Lo único que tenemos que pagar 4 vidas para empezar a jugar nuestras cositas. Iba a decir justo eso. Si el oponente juega una mono red, nos va a salir caro. Pero vamos a ello. Necesitamos tener criaturas en juego. Si le conseguimos quitar Anax y sacrificarlo con sacerdotisa, va a ser bueno. Necesitamos un horno. Un horno para ganar vidas con los gatos. Porque contra mono red ayuda bastante. Tenemos el reclamar del primogénito para su Anax. Vamos a ver qué es lo que ocurre. A ver, nos va a matar la sacerdotisa. Pero la buena noticia es que tenemos una segunda sacerdotisa. Esperemos que no pueda matar las dos. No juega nada. Voy a atacar primero. Es que tiene un gigante aplastahuesos, pero vamos, seguro. De hecho, quizás lo más inteligente sea este turno hacer gato horno. Quizás, ¿no? Gato horno. Y ya solamente con el horno y el reclamar al primogénito ya podemos también sacar valor. Tendría que haber jugado primero el horno y luego el gato. Pero bueno, tampoco no va a haber diferencia, ¿eh? No va a haber diferencia porque como tenemos dos gatos y un horno solamente, si fuese al revés quizás sí sería peor. No, también sería igual. Vale, nos ha dejado... No nos ha matado en respuesta ni el gato ni nada, pues perfecto. Sí, sí, sí. Ciano, lo más gracioso de estos bichos es que los puedes cambiar de color. Y que si los acaricias o lo que sea, si pasas el curso por encima... A ver, este no porque es el del oponente, pero si lo pasas por encima del tuyo, es como si la acariciases. Vale, creo que tenemos la partida bastante a nuestro favor. Creo que si hubiésemos jugado a la sacerdotisa le habría tirado un gigante aplastahuesos y la habría matado. Así que creo que lo que hemos hecho es lo más correcto. Chum bloqueamos y sacrificamos dicho gato. Antes de hacer los daños. Y lo devuelvo ya al juego para no perder el tiempo. Y así nos pasa la prioridad hasta nuestro turno. ¡Wow! Voy a pagar 2 vidas. Voy a pagar 2 vidas porque gano tiempo. Pues casi lo mejor que podíamos robar. Quiero decir, de la salida inicial, sacrificamos su Anax y encima nos quedamos con el token. Vale, es bastante probable que nos quite la sacerdote, o sea, que nos la mate con un gigante aplastahuesos que yo me he olido que tenía en mano desde el principio. Por cierto, estas fundas, bueno, decide conceder, o sea, que no tiene ni siquiera el gigante aplastahuesos. Ya con el diablo, con el demonio del caos ese, el diablo del caos se llama, ¿no? O demonio, diablo del caos. Ya sería increíble. ¿Jugarás FNM? Pregunta Alberto CF. Sí, por cierto, no hemos hablado del Friday Night Magic. Este, el FNM, que empieza dentro de 10 horas 36 minutos. Que tiene la particularidad de acceso a todo. Quiere decir que podéis jugar con todas las cartas, aunque no las tengáis, ¿vale? Os van a dar un 4x de todas las colecciones de Magic para este evento de Magic Arena. Y luego las recompensas, va a haber rara y rara, igual que la semana pasada. Y luego además unas fundas, pero esas fundas tienes que mendigárselas a la tienda que corresponda. Hey, buenas Kezka, ¿qué tal? Bienvenido, que no te había dicho nada. Buenas noches. Bueno, hemos empezado bien la noche con una victoria sobre Monored. A pesar de que ha salido él, ¿no? Y ha salido de montaña campeón ferviente. Hey, buenas Rotten, ¿qué tal? Dios mío. Cortesía de Mike Fellbooster. O sea, si os acaban de reventar los tímpanos y casi os ha dado un infarto, dadle las gracias a él. Vale, que sepáis que hemos renovado el tema de los puntos del canal y podéis canjear vuestros puntos del canal por recompensas.
No sé si debería no sé si he hecho bien en recordároslo, porque luego entonces me... Mira, ya está, justo. Estuardo acaba de canjear su primer cofre de Stream Loots, así que... Estuardo... ¡Pum! Ahí tienes tu cofre de Stream Loots ya canjeado. Y Nox Game, que también quiere lo mismo, por hablar, si es que lo sabía. Además me lo pone en el comentario, por hablar, zas. Pues Nox Game, también tienes ya también tu cofre de Stream Loots. Ahora me centro en la partida. Mira, esta mano es muy buena y salimos nosotros. ¡Uy, qué buena es esta mano! Nos la vamos a quedar. Muy maja esta mano, muy maja. Muy agresiva, ¿no? Además, tenemos la opción de ir muy agro. ¡Ojo! Este rival que tenemos aquí delante, IPC Guada, es uno que estuvo toda la noche, esa de las 12 horas que estuvimos jugando contra él, y ya está en mítico. Ha llegado a mítico. Otra cosa que también ocurre... ¡Ey! Polizón 34 gasta la carta de Gatwick el machito. Empieza el ranqueo. Vale, pues este tío estaba rankeando con nosotros la noche que hicimos el directo de las 12 horas, ¿eh? Es que lo que me da miedo es gastar un carnicero en esto. Es que nos va a bloquear casi seguro. Me da mucha rabia. Bueno, nos lo va a bloquear, venga, va. O sea, es de libro, tiene que bloquearlo. IPC Guada es de ayer, era de anoche, no de las 12 horas del directo. Puede ser, pues mira, se ha pegado una buena paliza. También otra cosa, hay que pensar que quizás puede estar compartiendo la cuenta. El problema de Magic Arena también es que además en otros juegos se hace, ¿vale? Compartir cuenta es una cosa súper habitual y no hay ningún tipo de filtro ni control en Magic sobre el tema de filtrar cuentas. O sea, compartir cuentas, perdón. No hay ningún filtro, ningún control sobre ese tipo de cosas. Supongo que bloqueará otra vez. Le pegamos varias palizas ayer a IPC Guada, pues... Y además, era uno que jugaba muy mal. Es que había anoche... Había algunas personas que jugaban un mazo muy raro y jugaban muy mal. Y además que se notaba que jugaban mal. Lo cual te induce a pensar aún más lo de que cuenta compartida, ¿no? Y de repente, al día siguiente lo encuentras ya en mítico, por cierto, en el puesto número 11 del mundo. Creo que merece la pena pagar dos vidas. Vamos muy por delante en vidas y meter ya el gato. Tenemos el horno para el siguiente turno. Así que estamos bastante guay. ¿A ir el Dragul con escarabajo? No me digas que la sigue llevando. O ya ha aprendido a jugar. Muchas tierras nos hemos robado, ¿eh? Pero bueno, yo creo que aquí nos compensa el ataque. Nos compensa el ataque, porque con el carnicero le matamos el rompehechizos. Y si bloquea el cloacahuesos, bueno, pues lo podemos recuperar. Y volver a jugar, de hecho. Y si no bloquea el carnicero, ya sube a 3-3. Y el carnicero cada vez es más peligroso, sobre todo teniendo un horno. Podría no haber jugado... No, que teníamos que jugar el horno. Habría que jugar el horno. Merecía la pena. Ya, lo sacrificamos. Ya nuestro carnicero sube a 3-3. Podemos sacrificar el carnicero cuando queramos y hacerle esos 3 daños. Como mínimo. Estaría guay robarnos ahora ya, pues, lo típico. Un reclamar al primogénito. Vale, otra opción habría sido no sacrificar este cloacahuesos, que no sé por qué, ahora que lo pienso, ¿por qué lo he sacrificado? Si lo que quiero es sacrificar el gato y devolver el gato. Es cierto, ahí he perdido una vida, yo creo. O sea, le he hecho perder una vida de menos. ¡Ey! El nuevo comando, Leandro Lim, lo está poniendo ahí, exclamación redes, y salen todas mis redes sociales. Espero que funcionen, ¿vale? Espero que estén funcionando. Está lento el bot hoy, tenéis toda la razón. Está yendo muy lento hoy el bot. Está con lag el propio bot. Ponéis los comandos y están tardando. A ver a quién nos lo dio por aquí. A Murloc, buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido. Leandro Lim, te ha atacado. Buenas noches también, que no te... O sea, he hablado contigo, pero no te he saludado. Bueno, cuando llegue Kirstania ya estaremos todos. Yo creo que podemos volver a atacar, ¿verdad? Tiene que bloquear a este. Y esta vez no lo voy a sacrificar. Ya os digo que he cometido el fallo. Él, si tiene filo ascua, todavía nos puede acabar remontando, ¿eh? A ver, le hacemos 3, baja a 7 y otros 3, baja a 4. Creo que es muy arriesgado el...
el hacer los tres daños a él. Creo que es más fiable por si tiene filo ascua, aunque no tiene muchas tierras tampoco. Pero creo que no tenemos la necesidad de dejarle eso vivo. Podemos matarlo. Vamos un pelín por delante. Y la sacerdotisa nos da también un poquito más de tranquilidad. Podríamos no haber jugado a la sacerdotisa para robar cartas simplemente. Vaya, tiene tierra. O sea, nos podría haber hecho una filo ascua perfectamente. Y mete de muchísimo, por cierto. Hey, Angelo Jean, ¿qué tal? Bien, bienvenido. Y sí, pues el directo de 12 horas pues fue una pasada, fue espectacular. La verdad es que nos lo pasamos genial. Fue una experiencia única, un reto que me gustaría repetir en el futuro. He cogido mucho mono al juego gracias a eso. Sí, al final fueron 11 horas porque me quedé sin voz, estaba destrozadísimo. Pero he aprendido cosas, he aprendido la lección para aguantar la próxima vez más horas incluso. O sea, para hacerlo de 24 horas. El de 24 horas me atrevo, pero hay que empezar en otro horario. Empezar a las 9 de la noche te mata. Si hago un 24 horas, empezaré muy temprano. En plan a las 8 de la mañana, para acabar a las 8 de la mañana, a las 8 de la mañana del día siguiente. Es que al final fue lo mismo para mí. Yo me levanté ese día a las 9 de la mañana y estuve hasta las 9 de la mañana del día siguiente despierto, ¿no? Ese fue el problema, que dormí mal. Vale. La dejamos morir porque vamos a hacer el gato. Oh, serpiente de rota roca. Aquí podemos incluso hacer un bloqueíto con el gato, prevenimos un daño. No sé si va a ser relevante, lo digo porque como tengo dos tokens de comida, los podemos aprovechar. Solamente prevenimos uno porque este bicho arrolla. Pero no pasa nada. Es que ya digo, filo ascua en el siguiente turno y puede que lo paguemos caro. Venga. Le dejamos ya en 5. Otra vez hemos robado sacerdotisa. Mi ataque aquí va a ser un ataque preventivo. Si bloquea, perfecto. Vale, intercambiamos el bicho, no nos importa demasiado. Podríamos recuperar el cloacahuesos si queremos, ¿de acuerdo? Podríamos recuperarlo y jugar la sacerdotisa. Lo vamos a hacer y espero que no sea un fallo. Espero que no sea un error esto. Es poco probable que sea un error. Así hacemos perder vida. Podemos recuperar el cloacahuesos, jugar el cloacahuesos y jugar la sacerdotisa. Lo digo porque si nos mata el gato, nos hemos quedado sin tokens de comida para recuperarlo ahora que estamos girados, ¿no? También nos ha beneficiado un poquito que se ha quedado atascado de mana. Hoy no está jugando los escarabajos guarros esos, pero sí que juega serpiente de recta roca, que no parece que encaje mucho, ¿no? 24 horas sí que lo haré. Pero será un evento distinto, ya digo, será otra cosa, ¿no? Hoy se llega a mítico, dice Matius Original. Ojalá. No creo, ¿eh? Yo ya estos días ya me los voy a tomar con más calma y me conformo con subir un escalón cada día, ¿no? Ayer estábamos en diamante 4, acabamos en diamante 3 y hoy estamos en diamante 3. Si acabamos en diamante 2, me vale. Porque hemos pillado. O sea, es decir, igual que pillas buenas rachas de victoria, las pillas de derrotas. Aquí nos hace muchísimo daño. Pero no le matamos todavía. Ahora ya sí, ahora sí. Con este robo creo que sí que le matamos. Atacamos. Con esta no. A ver cómo bloquea. Da un poco igual cómo bloquee. Porque sacrificamos el gato, son 3. Esto hace un daño y esto hace 2. Entonces da igual. Sacrificamos justo las dos criaturas que son bloqueadas. Le hacemos 2 daños. Un daño del carnicero a él. Y otro del gato. Oye, pues al final casi nos gana, ¿eh? Ha estado justita la cosa. Oh, mira este robo. Qué bien nos habría venido tenerlo antes, ¿no? Y de hecho nos sobra. Nos ha sobrado incluso un daño al final.
Naya Adventures recomienda Later. ¿Tienes algún listado por ahí? Si tienes alguno, pásamelo. Ey, por cierto, Giordano acaba de canjear con los puntos del canal un cofre de Streamlabs. Ey, Neo también. Vale, pues os voy a dar uno para Neo. Neo DFR, ahí tienes tu cofre. Perfecto, confirmado. Giordano también tiene otro cofre de Streamlabs. Ahí está, canjeado, ya lo tienes. Y Very Good también. Ahí, los tres tenéis vuestro cofre de Streamlabs canjeado con los puntos del canal. Perfecto. Suerte. A ver si os sale algo guay. No, pues hemos empezado bien la noche, pero las noches suelen empezar así. Con un par de victorias solemos empezar casi siempre. A ver si las conseguimos mantener. Eso es lo importante, mantener las victorias y seguir ganando, ¿no? Wow. Ah, no tenemos negro. O sea, yo solamente me fijo en la parte derecha de la pantalla. He visto dos gatos, unos ruidos reclamar el primogénito. Y no me he fijado en la parte izquierda, que eran dos montañas. Bien, ¿no? La mano está bien. Vamos a quedarnos un solo segador. Dos me parece excesivo, sin saber a qué nos enfrentamos. Imaginaos que es una monored. Con dos segadores lo mismo te estás suicidando tú solo, ¿no? En cambio, contra mazos de control está guay, porque vas a robar mil cartas y vas a ganar. No creo que bloquee, ¿no? Su carta es mucho mejor que las nuestras. Seguramente sea, seguramente, una Temur de aventuras, pero nunca se sabe. Temur de aventuras. No es Naya, pero podría haber sido Naya o podría... ¡No! Madre mía, qué asquito. Temur de aventuras no suelen llevar este tipo de hechizos de daño directo. Eso me ha descolocado un poquitito, pero bueno. Necesitamos robar cartas. Este segador va a ser importante en esta partida. A ver si no nos lo mata muy rápido. Tierra girada, de acuerdo. Es raro que lleve templos. Es raro que lleven templos. Tantos templos, es decir, suelen ir más a los templos verdes azules, pero no los azules rojos. Pero bueno, eso, cada uno construye el mazo como le apetece, ¿no? Y no juega nada. No le vamos a hacer reclamar al primogénito a esto, porque no podemos sacrificarlo. No tendría mucho sentido. Vamos a atacar simplemente. Si se come este ataque, ojo, que se ha quedado a 9 de vida. Tenemos un reclamar al primogénito y tres criaturas relativamente agresivas en juego. Necesitamos robar algo. Pues un horno. Un horno estaría genial. Otra sacerdotisa. Un espanto de la amargura también nos vendría bien. Muchas cosas que nos vendrían bastante bien. ¡Ey! Magnet también acaba de canjear un cofre de Streamlabs, que lo acabo de ver. ¡Madre mía! Y un montón más de gente. Vale, Magnet, a ver. Ahí tienes ya tu cofre de Streamlabs. Luego también tenemos a Vicento81, que también ha canjeado un cofre de Streamlabs. Ya lo tienes también. Y por último, Makarm. Voy a resolver esto. Makarm. Cofre de Streamlabs. Ahí lo tienes. Esto es su fase principal. No sé por qué ha jugado el bicho en su fase principal. Tampoco puede bloquear. Vamos a buscar un segundo mana negro. No somos letales, ¿verdad? Todavía. Pero estamos muy cerca. Le vamos a matar con su propio ladronzuelo. Esto es justo lo que necesitábamos. Esto es mejor que el segador incluso. Porque se lo robamos, le robamos el ladronzuelo atrevido y lo sacrificamos. Aunque podemos esperar un turno para hacer eso. Vamos a esperarnos un turno para hacer eso. Con la voladora, con esta no puede bloquear, ¿vale? Se quedan 5 base, entonces ahora, el siguiente turno, cabe la posibilidad de que le ganemos con su propio ladronzuelo atrevido al quitárselo con el reclamar al primogénito. Por eso lo he hecho así. Era tentador hacerlo este turno, pero creo que merece más la pena esto, ¿no? Very Good, le ha tocado otro. ¿Cómo va esto? Ya tiene el playset. Vale, juega el 5-5 tal cual. Y Marcos, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Tenemos un 1-1 y todo. Bueno, pues buen comienzo. Buen comienzo estamos teniendo, ya digo.
Era mejor hacerlo cuando estaba girado. Bueno, no sé, ya es que a veces leo los comentarios 20 segundos después, ya no me acuerdo de la jugada, ni de la partida, ni de nada. Sí, por cierto, alguien gastó la carta durante el directo de 12 horas, la carta del chupito, por cada segunda tierra consecutiva que sale. Y se la devolví. Le dije que la canjease otro día. No sé, ya no me acuerdo quién fue. ¿Fuiste tú, Very Good? Es que el día de las 12 horas en directo, imaginad que estoy en medio del directo después de 5 o 6 horas y me tengo que emborrachar. Pues no, ese era un día especial. Ah, le ha tocado ahora a Very Good. Entonces, un día como hoy, un día entre semana normal, de directo normal entre semana, que dura 3 horas, pues sí. Pero no puedo comprometer. Es que es eso, estaba ya hecho polvo. Eran ya las 5 de la mañana, creo, algo así. Y me quedaban por delante todavía otras 4 horas, por lo menos. Me quedaban al menos 3 o 4 horas, ¿no? Y dije, es que es imposible, no puedo canjear esto ahora. Y lo tuvimos que lo cancelé. Mira que nunca he cancelado una carta de Streamloot, y nunca la voy a cancelar. Pero en ese caso, además, cuando comencé el directo dije, hoy es un día especial, no gastéis muchas cartas de Streamloot o sed un poco razonables con este tipo de cosas y tal. Y entonces la tuve que devolver. La técnica del mono borracho en el ojo del tigre. ¿Hay por aquí fans de Jackie Chan o qué? ¿Conocéis las pelis míticas? Yo tuve una época entre los 17 y los 25 años que he visto cientos y cientos de veces todas las películas de Jackie Chan, todas. Y hay una película de Jackie Chan que, bueno, no se llamaba así realmente. El nombre original era Drunken Master, pero por algún motivo que nadie se explica, en España los traductores la llamaron El mono borracho en el ojo del tigre, porque hay un momento de la película, un momento que dura 5 segundos, en el cual Jackie Chan utiliza la técnica del mono. Ya está, y de ahí viene lo del mono. Y luego lo de borracho es otra parte de la película, eso sí que es importante en la película, porque es el estilo borracho, que es un estilo de kung fu. Y no hablemos de si el Kung Fu es práctico o no es práctico, o si de un luchador de MMA gana uno de Kung Fu. No hablemos de eso, hablemos del arte. Hay un estilo dentro del arte marcial del Kung Fu, que es el del mono, y otro que es el de los ocho dioses borrachos. Creo que lo de los ocho dioses borrachos es inventado en la peli. Pero lo del estilo borracho sí que existe. Qué asco el Teferi, ¿eh? Es una Jeskai de fuegos. Y el problema es que el recamada primogénito no sirve de nada contra él. Pero la sacerdotisa sí. El gran problema realmente es si tiene clarín ensordecedor. Ese es el problema. Voy a jugar de la siguiente manera. Vamos a jugar. Estos son baiteos, ¿vale? Que tire el clarín a esto. Y luego ya jugamos a la sacerdotisa. Que la podemos meter con prisa, por cierto. El reclamar del primogénito endereza y da prisa. Así que, quién sabe. Lo mismo le podemos matar a sus caballeros de la llama. Por sorpresa. Confusión mola mucho esa película. Lo que pasa es que dependiendo del país en el que estéis, el doblaje de España fue atroz. El doblaje de España fue una historia extraña. A ver, por ejemplo, podríamos hacer ahora sacerdotisa, ¿eh? Y meterle prisa a la sacerdotisa y hacerle sacrificar esa esfinge de las predicciones. Podríamos hacer eso si quisiéramos. Pensemos que probablemente tenga el clarín. Es que eso es el problema. Que es muy probable que tenga dicho clarín. Voy a atacar con todo, que bloquee lo que quiera. Es que hace clarín y encima gana 4 vidas porque gana vínculo vital. Vamos a sacrificar esto. No sé por qué ha bloqueado el gato. Creo que lo más lógico era bloquear el cloacahuesos. Vamos a jugar tierra girada. Y voy a jugar el espanto de la amargura.
Porque quizás lo podemos recuperar luego pagando 5, aunque no tenemos ni una sola carta en el cementerio todavía, por cierto, salvo, bueno, el propio gato que está ahí, ¿no? Voy a jugar la sacerdotisa. Si nos la mata, pues nos la mata. Y si tira el clarín, pues hemos perdido. Es que es, también a veces pasa eso, ¿no? La tira para abajo, ¿vale? Ha hecho adivinar hacia abajo. A ver qué es lo que nos juega. Tenemos 24 vidas, pensando un poco en que haga, yo qué sé, caballero de la llama, prisa, tal, te pego de 18 o de 20. Vale, esto significa que no tiene todavía las bazas en mano, que las está buscando, pero mira 4, o sea que es muy probable que encuentre lo que está buscando ahora. Ya sea un clarín o sea un caballero de la llama. Quinta tierra. A lo mejor le faltaba la quinta tierra. Y tiene el clarín, por supuesto, ¿cómo no lo iba a tener? Ya hemos perdido, porque es que ataca y gana 4 vidas encima. Qué asco. ¿Por qué no iba a querer recuperar el gato? Es que no entiendo por qué me pregunta si quiero recuperar el gato, si lo acabo de hacer. Pues visto... Vista la jugada... No está perdido del todo tampoco esto, ¿no? Vamos a ver. Blas de Lezo me pregunta que cómo va el viaje a Turquía con Honmi. Pues no me ha respondido todavía. Wolf Knight, buenas noches. Estás preguntando qué nos ha parecido los spoilers de Ikoria. Pues todo el mundo está flipando bastante, ¿verdad? En el chat. Todo el mundo está diciendo que es una colección impresionante lo que han visto hasta ahora. Vale, aquí nos pega un piñazo gordísimo, pero si se gira, le matamos. No es que pegamos 3 y... ¡Ojo! Creo que nos mata de un golpe, ¿no? Sí, 3 nos mata de un golpe. Esto va a pegar 8 y 7, 15 y 6, 21. De hecho, pega 21 justos. Si sacrificamos el gato no nos mata, pero... Cuidado que voy a ganar una vida, ¿eh? Cuidado que gane una vida. No tiene... Iba a deciros que no tiene arrollar. No tiene arrollar, pues le iba a bloquear con el gato. Es una pena el reclamar al primogénito, es que te lo comes con patatas contra la Jeskai. ¿Tenemos alguna posibilidad? No, ¿no? Ninguna posibilidad, yo creo. Nah, no hay forma. No hay forma de salvar esto. ¿No va el botón de escape para conceder? Es que... Desde ayer ya no me iba, ¿eh? Me está fallando. Muy mal pairing la Jeskai de fuegos. Bueno, tampoco es... Sí, es mal pairing. Así, es que tienen clarín. Es que es un mazo... A ver, la Jeskai de fuegos de la invención funciona de la siguiente manera. Manipulo, manipulo, manipulo. Total, que siempre tiene lo que necesita. Es un mazo... Y además que si no lo tiene va a hacer mulligan. Y aguanta bien los mulligan. Entonces, la idea es que roba tanto y... Roba tanto y... Bueno, no es que robe tanto. Es que elige lo que roba. Y lo que roba siempre es lo que necesita y lo que vamos, con lo que te gana, ¿no? Reclamar al primogénito, pero que es solo para criaturas de coste 3 o menos. Ese es el problema. Nos tocaba hacer su render clarísimo, clarísimo. Bueno, no está mal, ¿eh? Hemos empezado bien anoche. Mira, salimos, que se agradece un montón. Y salimos, ojo la curvita. Madre mía. Fijaos qué mano. Esto es imparable. La mano perfecta. La mano de Dios. Esta es la mano... Sí, es que podríamos decir que es la perfecta del mazo. Buah... Y jugamos contra un mazo... Tiene pinta de que va a ser una Rakdos también. Es que le vamos a ganar con esto. Con los carniceros. Le vamos a ganar el modo agro. Y si no, luego viene el Diablo del Caos también. No, ¿qué es esto? ¿Azul? ¿Negro?
¿A qué está jugando nuestro rival? Seguimos modo agro. Con una Rakdos agro como esta, en verano llegué a mítico. No sé si os acordáis de ella. Rakdos agro, pues con colocahuesos, carniceros. Bueno, no, yo estas dos cartas no las llevaba. ¿Qué? ¿Qué me estás, container? ¿Bramido del carnari? ¿Nos hemos equivocado de formato? ¡Ey, este Peter! Nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. ¿Desde cuándo se juega Bramido del Carnarium en ningún mazo de estándar? Ha sido la cosa más rara que he visto en mi vida. Creo que le matamos ya, ¿no? De todas maneras, haga lo que haga. Bueno, nos faltan un daño del Diablo del Caos. O sea, le haríamos 4 y 1. Venga, o sea, hagamos el Diablo del Caos. Ahora hace Ritual del Hollín. Lo hizo. Hubiésemos lo que. O sea, si me quedo enderezado y no hago nada, habría hecho Ritual del Hollín. Si hubiese jugado a la sacerdotisa, o sea, lo habría hecho siempre, pero bueno, aún así. Le hemos ganado igual. Le hemos ganado igualmente. Pero ha estado guay, o sea, Bramido del Carnarium, o sea, Bramido Ritual, es rarísimo. O sea. Si un mazo lleva Bramido del Carnarium, lo normal es que luego ya no lleve el Ritual del Hollín. Son cartas un poco que se solapan un poco, ¿no? Es raro llevar las dos. Bueno, a ver. Vale, estaba mirando si había algún tipo de notificación nueva o alguna cosa. No, de momento no hay nada. Vale, ¿alguien se ha unido al Team Magic Block TK? Nadie, nadie, desde los últimos 5 o 10 minutillos. Es una cosa que estoy intentando ya establecer, dado que esto es un stream en Twitch, en directo. La interacción con vosotros es clave. Eso para mí siempre ha sido clave, desde el principio, eso ya lo sabéis, ¿no? Vale, Nelly, que acabo de leer tu mensaje ahora mismo. Esta mano no nos sirve. Las dos tierras entran giradas. Qué pena. Esta mano está bien. Nos la vamos a quedar. Me gustan todas las cartas que hay en esta mano. Pero creo que voy a optar por quitarme el segador, ¿eh? Quiero tener las tres tierras. A ver, otra opción sería quitarme una de las tres tierras y quedarme las dos cartas de coste 3. Pero si luego no las pudiese jugar, me iba a sentir muy tonto. Así que he optado por esta opción, ¿vale? Venga, va. Estaba mirando mensajes que acabo de recibir en Twitch. Si es que no puedo con todo, me va a dar un infarto. Pues nada, hornito, tierra girada. Nos hemos robado otra tierra, ¿eh? Como os he dicho, que una opción era quitarme una de las tres tierras. Zas. ¿Que no quieres tierras? Pues toma dos tazas. Esto es así. Vale. Vale. Cuando vea esto no le va a hacer gracia. Y encima tenemos hasta la Fetchland. Ey, Rolex, nuevo seguidor. O Role, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Lo vamos a hacer ya, obviamente. No voy, no...
No había necesidad de conceder tan pronto. Yo creo que podía aguantar. Jugaba el 5-5 y el 5-5 nos iba a ralentizar bastante, a frenar bastante. Bueno, lo que decía, que estaba respondiendo aquí a Naila Iki. Ok, gracias. Me llega ahora. Bueno, lo he visto ahora. Ya sé que el mensaje no lo enviaste en este momento. Y con White Cat también. Ahí estamos. Esta mano es muy buena. Hoy estamos saliendo muchísimo. La mano no es buena, perdón. Esta mano es peligrosa. Si el oponente no tiene criaturas pequeñas, esto no vale para nada. Eso sí, si tiene criaturas pequeñas, solo con estos dos bichillos y lo que le vamos a ir robando todos los turnos, le vamos a ganar. Venga, va. ¿Qué fundas son estas? Este ya se ha pillado el pack. Mira, este es el nuevo Planeswalker de Ikoria. No me acuerdo cómo se llama. Rafael o algo así se llama. Es que es nuevo, no me acuerdo del nombre. Antonio creo que se llama o algo así. No estoy seguro. Ahora lo digo, lo estoy buscando. Se llama... Luca. Lucas, ¿ves? Es que tiene un nombre así muy normal. Rafael, Antonio, Luca. Se llama Luca. En España quizás Luca es menos normal. Buena partida. Él se llama, por cierto, se llama Hello Good Game. Hello, hola, buena partida se llama, por cierto. Le diríamos buena partida también, ¿no? Pues tenemos una salida muy guapa. Joder, no me fastidies. Es un mazo de control, seguro que no lleva criaturas pequeñas. O sea, tenemos, es como si tuviésemos ahora mismo una carta en mano. Hemos, como si hubiéramos hecho un mulligan a 4, ¿eh? Si no tiene nada... Es una Esper de control. Ugh, nos va a ganar solo con eso. Buena. Y robamos más tierras. Mira, el gato está enfadado, ¿eh? Yo sí que estoy enfadado. Y encima le decimos, tranquilo, que me he robado otra tierra más. Qué rabia. Tresferi. Ugh. Nos sube el carnicero a la mano, con lo que nos ha costado subirlo. Vamos a buscar pantano. Este mazo tiene más peso en el color negro que en cualquier otro color. Bueno, no está tan mal la cosa. Le podemos dar prisa al final a esto. Esto lo podemos dar dos veces. Vale, que os haga caso otra vez. Exclamación cats. Ahí está. Uy. Tiene la ira, supongo, ¿no? Ha pagado dos vidas, de hecho. Está haciendo como que se ha equivocado. Uy. Tiene la ira, ¿eh? Tranquilos, que tiene la ira. Estoy 100% seguro. Por eso tengo que pagar dos vidas. El rasgar el cielo. La buena noticia es que recuperamos el cloacahuesos. Y el siguiente turno le podemos hacer espanto de la amargura y darle prisa con el reclamar al primogénito. Reclamar al primogénito tiene una parte del texto que es eso, puedes hacerlo a cualquier objetivo, criatura tuya o no, y lo que haces es enderezarla y darle prisa. Mata Teferi. Me da igual el Teferi. O sea, esta ira, si no lo hubiese tenido el Teferi, la habría hecho en su turno y no habría cambiado en nada la jugada. Así que matar al Teferi me habría supuesto que tuviese el 2... No... ¿Gana vidas? No, no gana vidas. Le dejamos a uno. Le dejamos a uno con esto. Calla, Exilia. Otra tierra. Sí, estoy seguro. Qué pena que la cabra pegue cero. Espero que no nos quite el último reclamar del primogénito. Este bicho lo puedo traer del cementerio, ¿eh? Y viene como un 5-4.
Ahora sí, gana. ¿Cuánto gana? Gana dos vidas, ¿no? Gana dos vidas con Kaya. Seguimos siendo letales, por cierto. Un gato, un horno, efectivamente. ¿Ha hecho la Kaya antes de exiliarnos el espanto de la amargura que vuelve al juego? Se ha equivocado. Se ha equivocado. Es que es coste 3. No, no tenemos cartas suficientes en el cementerio. Es 4 cartas. Nos falta una carta en el cementerio. Nos falta una carta en el cementerio. Si le damos prisa al gato... Nos falta una carta en el cementerio. Podemos meterlo en juego. Ha tirado dos rasgas del cielo, pero tiro también un Teferi. Me puedo guardar el reclamar primogénito para cuando juegue un bicho que pegue más de uno. Y no dejarle a uno. Nos lo va a exiliar, supongo. Pero ahora sí, si robamos otro gato o lo que sea, ya sí le matamos con el reclamar primogénito. Ashur. No creo que ponga el token. ¿Por qué? ¿Por qué no se ha puesto el token? No sé si se ha equivocado o es que había perdido y lo ha hecho por hacer la gracia. Qué extraño, ¿no? ¡Hey! ¿Qué tal, Álvaro? Me alegro de verte por aquí. Mi buen amigo Hao Asakura, que está ahí arriba, que si lo podéis ver ahí en el chat. Buenas noches, me alegro de verte. A lo mejor lo ha hecho por los loles nada más, ¿no? Por hacer la gracieta. Estamos a uno de subir a Diamante 2, o sea que ha ido muy rápida la noche. Creo que vamos 6-1. Creo que vamos 6-1 esta noche, sí. Vamos 6-1 de racha de victorias. Este mazo es bastante bueno. La gente lo tiene un pin olvidado, yo creo, para lo bueno que es. Hey, Ever, ¿te he saludado antes? Sí, te había saludado. Era muy buen pairing. Puede ser, ¿no? No estoy seguro. Es que tampoco he jugado. Es que al final, como no juego mucho ningún mazo, no tengo muy claro al final qué pains son favorables y qué pains no. ¿Sabéis lo que sí que es muy favorable? Salir todas las partidas. Eso sí que es muy favorable. Estamos saliendo todas las partidas. Cuando uno sale, gana, básicamente. Eso también ayuda muchísimo. Es que ya os lo digo siempre, insisto mucho en este tema. Tienen que rehacer el juego. El comienzo del juego, el comienzo de la partida es muy injusto. Tienen que hacer algo con eso. Estuardo nos pega el sustazo del siglo. No me ha asustado mucho esta vez, no sé por qué. No me lo esperaba, pero no me ha asustado. Vamos a meter el carnicero de la Horda del Terror. Contra él es bueno, pero es mejor el reclamar el primogénito. Si robamos una tierrecita ahora, estaría genial. No le compensa. El carnicero es muy bueno contra Mono Red porque es un problema. Le puede ganar la partida, pero también le mata a sus bichos si intenta matarlo, ¿no? Y le hace 2x1, sobre todo por eso, es que le hace 2x1. Y juega el enano. Antes de atacar, además, y todo. Pues hemos robado la tierra. Creo que le voy a robar el enano. Porque está obligado a matar a esta sacerdotisa. Si no, hacemos espanto de la amargura el siguiente turno y le hacemos sacrificar otra criatura y le va a salir muy caro. El problema son los Anax, ¿verdad? Me habéis hecho cambiar de idea. El problema es Anax. No tendría que haber... Bueno. El problema son los Anax. Bueno, espero no arrepentirme mucho de esto.
espero no arrepentirme demasiado de esa jugada. Si ahora hace montaña Anax, me voy a arrepentir un poquito de haberlo hecho. Pero es que el siguiente turno... Vale, ¿veis? Si él pierde su turno en matarnos la sacerdotisa, no es tan grave. Porque aquí tiene un pequeño problema. Este señor se va a convertir ahora en un 4-4. Torbran. Tenemos 15 vidas. No me convencen. Es que nos hemos robado dos segadores. Voy a jugar al segador. Para que muera pronto este segador. Y no nos haga perder muchas vidas. Y el espanto a la amargura además así le va a pillar un poquito más por sorpresa. Va a jugar el Torbran. Bueno, no sé, a lo mejor... Es que lo tiene exiliado, ¿verdad? Este es de aventura y este es exiliado de eliminar el escenario. Juega el Torbran, efectivamente, como esperábamos, como sabíamos que iba a pasar. Y ataca. Podemos incluso bloquear. Lo vamos a ciclar pagando una vida. Y tres de mana. Y bueno, ganando una vida de esto, claro. Es obvio que aquí vamos a hacer el intercambio. Dejamos a 7. Nada, vamos a atacar y ya está. Nos hemos robado otro segador de medianoche, justo la carta que menos quieres ver contra una monorred. Nos hemos robado 3. A falta de 1, 3. Es lo que hay. Ojito que él tiene 4 cartas en mano todavía a estas alturas. También tenemos aquí 6 vidas, por cierto, extras. Y voy a jugar otro segador de medianoche. Ahora que aún tenemos 14 vidas. Esta vez no vamos a bloquear. Atacaremos a ver qué juega. Atacaremos porque esto se puede intercambiar por cualquiera de sus bichos. Este ataque nos lo comemos. Si pega de uno, pues pega de uno. Ladrón de los ricos. Tiene que jugar una carta más. Para poder robarnos. Tenemos que robar algo bueno ahora. Tenemos que robar otro reclamar al primogénito. O un gato. Un gato. No hemos robado ningún gato esta partida. Nos habría venido genial, ¿no? Pensando, tranquilo. Está complicada esta partida, sí. Está complicada. Necesitamos robar algo bueno. Él, ya digo, tiene muchas cartas. Es que nuestras cartas, fijaos lo que tenemos en mano. Ahora mismo, en este momento de la partida, no quiero ver más segadores. Nos han salido 3. Si ataca, bloqueo, vamos, o sea... Ni siquiera activa la habilidad. Mira que bloqueo más fácil. Y no le llega para Filoasco, porque le quedan 3 tierras. Perdemos 2 vidas en este turno, pero bueno, robamos otra carta extra. No estaría mal que fuese una tierra. Un gato. Mejor sería un gato, obviamente, ¿no? Y ahora juega el gigante, supongo. No, ya no hay gigante. Vale. Venga ya, es que qué basura de mano de todo lo que hemos robado tan mal. Y encima solo tenemos un mana negro, ahora que me di cuenta. ¿Creéis que bloqueará? Es que perdemos la partida. Nos hemos quedado ahí muy pillados de maná. Yo creo que no va a bloquear. Sí, ¿en serio? Me parece el peor bloqueo de la historia. Pierde los 2 bichos. Nos hemos quedado bastante atascados de maná, ¿eh? Fijaos qué mano.
todos los costes. Nos hemos robado todos los costes 3 del mazo, prácticamente. Vale, ahí está Anax. Y ojo, que tenemos toda la mano negra y nos falta una tierra y tenemos un solo pantano. Oh, este robo es hasta bueno. Voy a intentar evitar el segador de medianoche ya a estas alturas. Vamos a pasar turno. Podemos bloquear. Nos quedan 8 vidas. Si no tiene filobascua, podemos ir bloqueando con todo esto. Wow, otro ladrón de los ricos. Pensando. No hay mucho que pensar. No sé qué piensas. Si solo tienes que atacar. Solo tiene que atacar con todo. Oh, nos ha quitado una sacerdotisa y el cuarto segador de medianoche. Nos va a ganar con nuestra propia sacerdotisa. Hemos perdido. Nos va a ganar con nuestra propia sacerdotisa. Vamos a adivinar. Mira el gato donde estaba. Llega tarde. Llega usted muy tarde. Nos va a matar con nuestra propia sacerdotisa. Tiene Anax. Ha tenido un poquito más de suerte que nosotros en esta partida. No atacamos, nos quedamos bloqueando. Yo qué sé, quién sabe, a lo mejor si robamos ahora otro horno. Es que es esto, nos hace perder las vidas cada turno. Aunque él tiene que sacrificar dos criaturas, pero una de ellas es un Anax. ¿Por qué pone pensando todo el rato? Sí, con ese mazo no hay que pensar. Tengo unos cuantos tokens de comida del gato. El problema... Es cierto. El problema es que no tengo mana para sacrificarlos y ganar vidas. Y que tengo un solo gato. Sí, lo importante es la cantidad de hornos que tienes. Es lo que importa realmente. Bueno, si es tonto y ataca solo con eso, a lo mejor hasta aguantamos. Vale, eso ya tiene más lógica. Pero hay poca gente tan tonta, ¿sabes? No vamos a tener tanta suerte. Buah, es que además puede... Bueno, le quedan 6 vidas. A lo mejor no quiere jugar ese segador de medianoche. Vale, después de este ataque no perdemos todavía. Ojo, que nos hace perder 2 vidas extras, que no se nos olvide. De la sacerdotisa. Ese es el problema. Sacrificaremos la cabra, lógicamente. Él aquí va a poner 1 millón de tokens de Anax. Y nosotros perdemos nuestras 2 criaturas. Bueno, sacrificaremos el podemos sacrificar el gato y ganar más vidas, ahora que lo pienso. Si hace la sacerdotisa... Vale, 3 tokens 1-1, de acuerdo. Si sacrificamos el gato, lo podemos devolver al juego más veces. Con la sacerdotisa, quiero decir. Vale, y juega al gigante. Nos quedan 8 vidas todavía. Vale, mi turno. No es un buen robo.
sido listo, ha bloqueado con el 4-3. Lo he hecho precisamente por eso, es que a él le quedan 4 vidas después de esto. Él no nos mata este turno, ¿no? Bueno, depende, si roba una cosa buena, sí. Ah, son 4, cierto. Estaba ya buscando la quinta carta como si fuese un Uro o algo así. Si hace sacerdotisa, sacrificamos el gato y lo recuperamos. Creo que no nos mata. Bueno, estos son 2 vidas 2 veces. Nos baja a 6, o sea, es como si tuviésemos 6. Y no lo activa. Si robamos un gato, a lo mejor ganamos. Pero que no hay que pensar que lo único que tienes que hacer es atacar con todo excepto con la sacerdotisa. Dice Trasgu que él cree que le ganó. Debería como ahora hace filo asco a ping y gana él. En diamante hay gente muy manca. Fijaos que estoy yo. En las primeras 12 horas de la season yo ya estaba en diamante. Así que tiene que haber gente muy manca en diamante si yo lo he conseguido. También está el hombre este que juega la Gruul con escarabajos, esa mala, y que está en mítico, ¿eh? A ver, puede haberse pegado una panzada de 20 o 30 horas casi seguidas jugando. Es factible, ¿vale? Y estar ya en mítico. O puede ser que hagan que comparta cuenta con alguien también. Si es que lo único que tiene que hacer... Bueno, es que ya no está tan fácil, es cierto. Iba a decir solamente la sacerdotisa, no, pero... sería un comienzo. Vale, ataca con todo. Media hora pensando para atacar con todo. Mira, ese daño no lo podemos prevenir. Vale, entonces, ha atacado hasta con la sacerdotisa. Ese lo podemos matar. Aunque también tiene lógica matar la sacerdotisa. De hecho, quizás tenga incluso más lógica. O sea, gira entero. Así nos pasarían 4. Es que si tiene filo ascua, es para matarle, porque nos ha hecho perder el tiempo. Si se ha top deckado justo una filo ascua, ya ha estado media hora pensando. Para atacar con todo con filo ascua. No me lo puedo creer, venga, hombre, por favor. Es que hay que ser media hora pensando para eso. Flipo. Y se la pone al enano. Entonces no nos mata. Pega de 8. Pasan 4 y 4, 8. No, ni siquiera nos mata. Vale, nos van a entrar 4 y 4, 8. Nos quedamos a 1. Recupero el gato. Lo recupero. Lo sacrifico, lo recupero. Ataco, lo sacrifico, lo recupero y le mato. Solo tiene que ponérselo al gigante, que pegaba de 10. Es que eres malísimo. ¿Os habéis dado cuenta? Ha habido... Debo reconocer que he tomado una decisión buena, y es que ha habido un par de turnos, no os habéis fijado, que he dejado que el gato muriese, y lo he hecho a posta.
porque tenía 3 tokens de comida que decía yo, es que no tengo maná para recuperarlos, pero yo tenía pensado usarlos de esa manera. Dejo morir el gato y así lo puedo recuperar no una vez por turno, sacrificándolo con el horno y tal, no, lo puedo recuperar varias veces por turno haciendo varios daños extras. Así que ha sido una partida muy buena y el oponente ha sido malísimo. Un siglo y tenía el filo ascua, o sea, pero si no había nada que pensar, o sea, solamente tenía que atacar con todo, meterle filo ascua al que más pegaba, que era el gigante aplastahuesos, y matarnos, ya está. Y se lo ha puesto al enano. Ese sí que es un mendrugo. Vaya partidaza, ¿eh? Maray dice que se estaba intentando reír de mí. Pues lo ha hecho muy mal. También otra cosa que he aprendido estos últimos meses en este juego. Y es que no intentes reírte de nadie en este juego. Porque el juego te da la vuelta. Este juego te da la vuelta, ¿eh? En serio. Hace cosas que no te esperas. Cosas que te sorprenden. Bueno, por cierto, tengo aquí... Voy a hacer los canjeos, ¿vale? O sea, es decir... Mucha gente aquí del canal está gastando los puntos del canal en conseguir recompensas, ¿vale? Una recompensa, pues por ejemplo, Later acaba de comprar un cofre de Stream Loots, muchísimas gracias, con los puntos del canal, o sea, gratis, sin dinero, con los puntos del canal. Ya lo tienes. Otro va para Matthews Original o Matthews Original, algún día lo descubriré. Ya tienes tu cofre. Y Chungo Boy, que se ha hecho ni más ni menos que VIP del canal. Eso es una cosa que se hace, que no tenía preparada. No lo tenía preparado para haceros VIP del canal. Y Sadie también. Venga, dadme un segundito y os lo pongo los dos. Aprovechemos, celebremos. No sabes la cantidad de chungo boys que hay en Twitch, muchos. Pero que se llamen exactamente igual que tú, lógicamente, solo uno. Vale, chungo boy. No sé si alguien tan chungo debería hacerle VIP, pero venga, va. Y luego Sadie MF. Sadie MF, que tiene un icono de Son Gohan, pues también lo tienes, ya tienes el VIP, ya lo tenéis todo. Muchas gracias a todos por gastar los puntos del canal y que los disfrutéis y que espero que os hagan cosas buenas de los cofres. Hay cartas muy buenas de Streamloots, no sé si las habéis visto alguna vez. Vamos a hacer una pequeña pausita porque, bueno, como ha ido bien la cosa, las cartas del canal, ¿dónde se ve eso? ¿Cómo puedo ver mi colección de cartas de Streamloots? Qué inútil soy, de verdad. A veces alucino. Mi página. A lo mejor aquí. No. No sé ni cómo se ve. Os juro que no sé. No sé cómo se ven mis cartas de Streamloots. Bueno, entrad ahí en el enlace, ¿vale? Ponéis exclamación cofres en el chat y lo podéis ver. Vale, por cierto, Leandro Lim... No, perdón, Giordano hace un ratito ha canjeado una carta que no me he fijado, la de te envío un saludo, saludos Giordano, que no sé por qué no ha sonado, y que esta carta no tiene ningún tipo de función adicional, ni texto, ni voz, ni nada. Bueno, gracias por gastarla. Venga, vamos a continuar. ¿Qué tal por el chat? Nailaki me dice, a ver, Domingo, quiero intro con esa partida, como mejor momentos del canal y cómo subí a Diamante 2 y paso esto. Madre mía, ni una tilde... Vale, no saco mi vena de profesor, que aquí no tiene sentido. Hey, White Cat ha gastado otros 3.000 puntazos del canal para otro cofre de Streamloots. White Cat, ahí tienes tu cofre de Streamloots. ¿Y quién más ya lo tienes? Ah, y Benzuan, también VIP del canal. ¿Sabéis una cosa? Al final los VIPs es más un reconocimiento a las personas que más horas están delante de la pantalla viéndome jugar y... Además de las pequeñas ventajas que da, de momento son las ventajas que tiene nada más, que son muy pequeñitas. Ya lo tienes también, Benzuan, ya eres VIP del canal. Muchas gracias. Hay algo que me haya saltado, lo tenemos todo en orden. Genial. Y a Benzuan le quedan 27.000 puntos. Alguien me dijo, oye, has puesto muy barato los cofres. No me parecen baratos. Porque, os cuento, los puntos del canal se ganan, creo que son 220 cada hora. Son 220 puntos del canal por cada hora. Es decir, que tenéis que verme 15 horas para sacar un cofre. Bueno, un poquito menos de 15 horas, 14 horas para sacar un cofre. Y dije, me parece excesivo, 14, es como una semana viéndome. Entonces dije, 3.000 está justo. Lo que ocurre es que tenéis muchos puntos acumulados de los meses previos. Claro, entonces habéis acumulado un montón de puntos, pero es que estáis ahí todo el día apoyándome y dándome vuestro amor, vuestro afecto y vuestro dinero también. Es que menos que daros todo lo posible que podaros. Dice Nailey que Juanmi los ha subido a 8.000 o 10.000. Hey, Eric Ripollés manda un mensaje de El Nacimiento de Melendi que dice, ya estamos en Diamante 2. Ya estamos, venga, va, sigamos jugando. Gracias a vosotros. Es que ya sabéis que llevo muy mal el recibir cosas.
Siempre, siempre quiero corresponder, ¿no? A quien me da algo. Es un pequeño defecto que tengo. Ey, por cierto, Cristian Cano también ha canjeado su cofrecito. Ya lo tienes. Suerte con él, que te salga algo bueno. Si veis que alguna vez tarda un ratito, pues me lo podéis decir, me lo recordáis en el chat. Oye, tal, que no me estás dando mi cofre o no me has puesto. No me has... Lo voy a mirar cada cierto rato, pero yo qué sé, a lo mejor a veces me enfrasco aquí en la batalla y se me va la olla. Esta mano es un poco mala. Es un poco mala. También depende del pairing, ¿no? Pero vamos a quedárnosla. Es un poco mala, pero no es suficientemente buena como para hacértela, quedártela. Saliendo. Si saliese él, no me la habría quedado. Él va a pensar, buah, le mato la sacerdotisa, he ganado. A hacer gigante aplastahuesos a la sacerdotisa. Pedro dice que ya se escuchaba bien, que ya se oía bien, pero que no hacía falta el micrófono en la boca. Lo he puesto aquí por otros motivos, para que, a ver si consigo reducir un poco el sonido de las teclas del teclado o el sonido de los clics del ratón. Y para que yo pueda, por la noche, hablar más bajito sin molestar a los vecinos y que aún así me oigáis a la perfección. Ey, Benzoan gasta la carta de moquete y dice otra mongorred. Sí, nos estamos encontrando con unas poquillas. Estoy pensando en atacar, ¿eh? No vamos a atacar porque creo que hace mejor trabajo defendiendo que atacando. Tenemos un turno bastante majete a continuación. Otro va por Eti. Tiene una montaña enderezada. Eso es lo que más miedo me da. Vale, ya no tiene montaña enderezada. Así que tengo un poquito menos de miedo. Pues nada, ataque que nos comemos. Nos falta una tierra para poder hacer todo lo que queremos hacer. Vamos a empezar con esto. No creo que bloquee. Algo me decía que no iba a bloquear. Vale, aquí ganamos 2 de maná. Robamos tierra. Qué buena, qué buen robo. Si lo pensáis, es un robo buenísimo. Porque ahora tenemos 6 de maná. Y con 6 de maná sí que podemos hacer un montón de cosas. Podemos hacer, por ejemplo. Ojo, el segador es un poco peligroso contra él, ¿eh? Es que me da muchísimo miedo el segador contra él. Voy a hacer espanto de amargura. Tenemos 5 de maná, perdón. 5, 5, 5. Vamos a hacer. Es que el segador es tentador, ¿eh? Y otra sacerdotisa. A lo mejor concede después de esto. Ya sirvamos el diablo, el diablillo este del caos, el diablo del caos. ¡Wow! Esto no me lo esperaba. Esto es que tiene Filoasqua. Esto significa que tiene Filoasqua. Parece que la va a jugar antes de que bloqueemos. Hey, Kirstania, buenas noches, ¿qué tal? Bienvenida, me alegro de verte también por aquí. Como dicen ellos, siempre llegas tarde. Vamos a hacer el bloqueo más lógico, quizás. Ahí está la Filoasqua. Pues. A ver a quién se la pone. ¿Se la pone el vaporeador o al escupebrasas? Se la pone al escupebrasas.
Pues vamos a adivinar a ver qué encontramos. Con un diablo del caos podríamos hacer cosas todavía, ¿eh? Bueno, con un diablo del caos le matamos todo. Pero tenemos que robar el diablo del caos. No hemos robado ni un diablo del caos. Ah, no, sí, al principio robamos uno en alguna partida. Hace rato que no nos salen, pero... Le matamos todo, ¿no? Tenemos que sacrificar todo. Aquí me he equivocado. ¿En qué me he equivocado? Sí, me he equivocado. Me he equivocado en los... Me he equivocado. No quería hacer eso. Quería haber jugado el horno antes y con la habilidad en la pila haber sacrificado a la sacerdotisa para hacerle un... al que le he hecho un daño, haberle hecho otro daño con la sacerdotisa y que hubiese tenido que sacrificar al poder. Lo he jugado mal. Se me ha ido la olla. Me he equivocado. No sé cómo es posible que me haya equivocado. Tenía que haber jugado el horno antes de hacer la jugada. Qué lástima, qué mal, qué lástima. Si hubiese jugado el horno... Cuando habilidad en la pila de la sacerdotisa, sacrifico la propia sacerdotisa para hacerle un daño a este bicho y tendría que haber sacrificado al vaporador y se nos habría quedado vivo en mesa el diablo del caos y nada más. Creo que perdemos, de hecho. Porque esto precisamente nos hace los dos daños con los que morimos. Buena partida, lo he hecho mal. Ah, teníamos... He regalado la partida, ha sido un fallo. Me voy. Bueno, creo que era la primera, ¿no? Era la primera en Diamante 2, o sea que teníamos protección de derrotas, ¿verdad? Voy a pillar la botella de agua, que me he deshidratado de lo tonto que he sido. Pues eso que decía, que en mi cabeza lo he pensado, he dicho, ah, ya está, le mato todo. Y luego lo he tirado a la mesa, he jugado las cartas y he dicho, espérate, no lo he hecho en el orden correcto. Vamos a beber agüita, sí. Falta me hace. Habíamos ganado la partida, ¿eh? La he regalado. Me he puesto el micro aquí delante para ver si mejoraba el audio y podía hablar más bajito, pero que se me oyese igual de bien. Además también para evitar un poco el sonido de los clics del ratón y del teclado. Porque estos micros, el audio de atrás no lo cogen. Cogen el audio de delante. Esta mano era Mulligan. Esta mano es bastante mejor. Y esta vez sí que voy a hacerlo de quitarme una tierra. Y ver si sale bien la jugada. Buf, una Jeskai. Mal pairing. Yo creo que es un mal pairing. No sé si antes jugamos contra uno y la ganamos, pero fue de rebote, ¿no? De suerte. Oh, Matus. Matus original dice que saltó una. Que jugó una carta de Streamlutz y que no ha sonado. Voy a mirarla, ¿vale? Voy a mirarla por lo menos. Es que algunas cartas están fallando y no están sonando como deberían. Pues vale, sí, habéis gastado un par de cartas que no he visto. Very Good preguntó, refiriéndose a Stitch, que si es alguna clase de Epi. Es Stitch, es de una película de Disney.
el monstruo ese, very good. Benzuan gastó... Ah, este ya lo dijimos, sí. Matisse original gastó el gato que se mueve, es el gato sexy, que sale también Shaquille O'Neal haciendo el sexy, ¿no? Mi primer cofre, ¿y qué piensas de Ikoria? Ikoria es una colección muy buena, claro, lógicamente, ¿qué quieres que piense? No hay mucho que pensar. Qué pena que esta tierra sea girada, ¿eh? Es que el oponente tiene el clarín, siempre tiene el clarín. No tiene el clarín, tendríamos que haber jugado a la sacerdotisa. Pero es que claro, eso no lo puedes saber hasta que... Pues ahora ya se ha puesto en un problema, ¿verdad? Ahora que lo pienso, porque esto ya sube a 4-4. O sea, ya el clarín no mata esto. Jugamos Segador de Medianoche, ahora ya el clarín encima nos da cartas. Y si tiene cualquier otro... Si tiene... Rasgar el cielo podría tener. Robamos... Robaríamos 4 cartas y le haríamos 4 daños. Tiene rasgar el cielo. No suelen llevar rasgar el cielo. Le matamos. Prácticamente. Salvo que gane vidas milagrosamente él ahora. Espera. Los reclamar al primogénito, como ya os comenté antes, no valen para nada contra él. Le dejamos a uno y ahora nos basta. Gato, le queda una vida, salvo que haga un milagro. No tiene que haga... Bueno, puedo hacer Kenrith y ganar 5 vidas. Me corto las venas. No me lo puedo creer. Da igual, porque podemos hacer sacerdotisa y darle prisa a la sacerdotisa. Y jugar el gato y matarle. Por favor, que ataque. No nos mata, pero por favor, que ataque un poquito. Que ataque con uno de los dos, al menos. Ey, Rapsolo, muchísimas gracias por esa raid. Ah, pero no haga... Así sí gano las 5 vidas. Y Noxgen gasta la carta de Posadero de Extremoduro. Córtate las venas, primer aviso. A ver qué remedio. No tenemos otra opción. Vale, lo malo es que ahora gana 10 vidas con el Kenrith. Esa es la mala noticia. Se nos ha quedado a uno, ¿eh? Otra vez. Si hubiésemos tenido un daño más... El horno primero, pero el horno no hacía nada. Si hacemos horno gato, no nos daba. No podíamos sacrificar dos criaturas. Pues espérate, sí. Claro, cierto. Si hubiese hecho el horno gato, sacrifico, lo devuelvo y luego sacrifico. Es cierto. Es cierto, es cierto, tenéis razón. Si hago el horno, sacrifico el gato, devuelvo el gato y sacrifico después las dos criaturas, sí le matábamos a uno. Bah. Qué lástima, qué lástima. Qué mal, no lo he visto. He visto todo lo anterior. He visto toda la jugada anterior, le he montado todo. Y luego no he visto ese pequeño detalle de lo del gato y el horno. Teníamos maná, cierto. El robar el reclamar el primogénito es solo para criaturas de coste 3 o menos. Por tanto, los caballeros no podía quitárselos, ni el Kenrith. Habría sido mucho más fácil. Ah, pero le he dejado a uno, pero sin hacer el tonto. Que además, nadie vio la jugada. O sea, lo de dejarle a uno, luego a partir de ahí ya... Me comí un daño. Me comí un daño por el camino.
El gato no podíamos subir. Ah, no es cierto, podría haber sacrificado a la propia sacerdotisa incluso. Madre mía, era grave la partida. Es cierto, si tenía dos formas de hacerlo, además. ¿Cómo podía hacer eso? ¿Cómo lo podía hacer tan mal? He tenido dos formas distintas de hacerlo. Es cierto, podría haber simplemente jugado el horno, sacrificaba a la propia sacerdotisa. Bueno, pues nada, se me ha ido. Me he quemado el cerebro mucho en esa partida y cuando hemos llegado al final de la partida ya no he sabido usarlo. Bueno, pues contad que esa partida un buen jugador la habría ganado. Pues Azorius Control, otro pairing complicado. Ya tenemos el horno, ahora nos faltan los gatos. Joder, qué rabia. Qué rabia, es cierto. Y le podríamos haber dejado menos 3, porque luego hemos robado otro horno y teníamos 2 de maná en el pool extras. O sea, podríamos haber sacrificado más cosas y haber ganado más vidas. O sea, haber hecho más daños. Esto es un artefacto. No tenemos nada que destruir artefactos en este mazo. Creo que no tenemos nada que destruir artefactos. No se me ocurre ninguna manera ahora mismo. Lo vamos a sacrificar igualmente. Y venga, vamos para adelante con el segador de medianoche. Vamos a por ello. Radol nos dice que cuando lleve 400 partidas con este mazo lo veré así de fácil. El problema es que normalmente yo no juego más de 10 partidas con ningún mazo, porque estoy constantemente trayendo al canal mazos y mazos y mazos, ¿no? Entonces nunca va a ocurrir eso. A mí nunca me va a ocurrir eso, vamos. He fallado ahí. Pues 2 vidas, por lo menos. En esa última jugada. Mira que lo he visto clarísimo. Y he visto, esto hago así, así, a Sasa. Zas, le dejo a uno. Y me ha faltado ver esa tontería. Qué tontería, sí. Ha robado la tercera tierra. Se ve que ha atascado en 2. Hombre, si nos subes el horno. Por mí encantado. Tres hornos y ningún gato. Pero tenemos una buena mano realmente. O sea, la partida está. Lo malo son estos dos féretros de cristal, ¿eh? Que nos ha hecho al principio, que nos han frenado muchísimo. Pero triple horno en cuanto tengamos un gato. En cuanto tengamos un gato. Y este bicho luego vuelve desde el cementerio, ¿eh? Como un 5-4. Y las surcadoras de sueños las podemos matar con las sacerdotisas si tenemos esa suerte. Vamos a buscar tierra. Vale, y en busca del gato. Solo queremos un gato. Este es bueno también, contra él. ¿Qué hago? Es que no puedo quitarme esto. Voy a ganar más con el gato que con eso. Si lo encontramos. Este robot tampoco es malo. Vamos a meterlo ya en juego, que además también recuperamos el cloacahuesos. Y volvemos a tener una presencia en mesa interesante. Le falta el doble azul todavía, por cierto, para algunos hechizos, como por ejemplo la surcadora. Y Elspeth vence a la muerte, no vale para nada. O sea, bueno, sí que vale para recuperar sus cosas del cementerio y tal, pero no vale para nada cuando entra en juego contra nuestro mazo. Tres féretros de cristal y un rasgar el cielo. Me han dicho que la gente va bien preparada, ¿no? Contra
¿Contra qué? O sea, no sé contra qué va bien preparado, pero... ¿Contra Monored o contra lo que sea de criaturas? Uf, otra tierra, anda, que también... Ahora tiene un absorber, además. El doble azul lo ha robado justo ahora y seguro que tiene absorber para esto. Venga, vamos adelante. Tírame el absorber. Madre mía. Imposible, imposible. Es imposible ganar así, ¿eh? ¿Quién nos ha tirado? Teferi, rasgar el cielo, absorber y tres féretros de cristal. Y ahora juega la surcadora. Bueno, Teferi. Nos subirá un token de comida, supongo. Debería subir el token de comida. Es lo más... Lo que más sentido tendría. Porque el horno lo puedo volver a jugar, pero el token de comida no. Bueno, por aquí quedan tres cartas en mano. Bueno, esto no está mal en la situación de partida en la cual estamos. Le voy a atacar a él porque he pensado que el Teferi lo voy a matar con el Diablo del Caos, pero para eso tendría que haber jugado el Diablo del Caos antes, porque si tiene otro absorber, no le puedo matar el Teferi ahora que me di cuenta. Y lo hemos dejado vivo. Bueno, el siguiente turno atacaremos. ¡Ey! Pues matemos a ese Teferi ya. Antes de que pasen más cosas, juguemos el horno. Vale, a ver si tiene más removals. No lo descartéis. No descartéis que haga ahora otro rasgar el cielo. O el cuarto féretro de cristal. Obviamente una surcadora prácticamente también nos... En serio. De verdad que es que no entiendo nada. Los sacrifico para al menos dejar tokens de comida. Si empezamos a robar gatos ahora, también vamos a hacer bastante daño. No nos quedan cartas en el cementerio para exiliar para el espíritu, para el espanto de la amargura tampoco. Un gato. Sería la bomba. Un reclamar al primogénito. No es bueno ahora. También nos vendría bien la tierra de robar. El castillo del lago, o castillo de Lochmere, o como se llame, ¿no? Muy cansino el control, sí, pero bueno, es así. O sea, unos van a un extremo, otros van a otro. Ahí está la surcadora de sueños, la cual no podemos matar. Creo que vamos a conceder esta partida. Joder, qué mal, ¿no? Tres partidas seguidas perdidas. Vamos a conceder, fuera. Ya no podemos remontar esto. Castillo de Nimbo Oscuro. Gracias, Neo. Aún nos quedaba protección de derrotas. Pensaba que ya caíamos otra vez a Diamante 3. No, Corrales, dice JD Corrales, que me pasa por jugar con el gato. No, con el gato habríamos ganado. Pasa por no jugar con el gato. Si me hubiese salido. Volvemos a salir. Muchas tierras. Poca chicha. Pero tenemos tres cartas muy buenas combinadas. Ey, Kadir no gasta la carta de... ¿Quién? Ah, que Kadir no. Ah, que Neo termine todas sus frases del chat con capa durante 5 minutos. Es que desde aquí lo veo un poco pequeño y no leo bien las letras. ¿Confiamos en robar algo después? ¿Y no robar más tierras? ¿Ni una sola tierra más en toda la partida? El oponente ha hecho un mulligan. Necesitamos que haga otro mulligan más, por lo menos, para ganarle con esta mano. Venga, vamos a ello. Concentrémonos en esta parte. Otra azul blanca de control. Vaya, qué pesado. No hemos jugado mana rojo de momento porque no necesita esa información. Ya hemos robado una tierra, pues ya mal. No le vamos a matar pegando con cloacahuesos.
El reclamar al primogénito no sirve de nada contra él. Le falta el segundo mana blanco, de momento. La idea normalmente es subir el horno de la bruja. Pero nos sube el cloacahuesos. ¿Merece la pena que le impidamos robar la carta? Yo diría que sí. Vamos a hacerlo. Porque total, es posible que el siguiente turno tampoco juguemos nada. Voy a coger otro pantano más y vamos a jugar la montaña. Buen robo. Creo que es mejor. Podríamos haberle dado prisa al segador de medianoche. Matemos al Teferi. Estaba hablando de la posibilidad de que Laura juegue lo de siempre. Tierra, rasgar el cielo. Narset, vale. Narset está bien. Nos chapa el segador de medianoche, así que hay que matar a Narset. Porque no podemos robar cartas extras. Le falta la cuarta tierra, ¿eh? Parece que se ha quedado atascado. Polizón dice que juega la Temur de Aventuras. Yo creo que la Temur de Aventuras es la que vamos a jugar el próximo día. Venga, ya es que nos hemos robado justo contra el mazo que no sirve para nada. Dos, reclamar al primogénito. Vale, se ha quedado atascado en tres tierras, o sea que recemos mucho para que no robe la cuarta. Si no roba la cuarta tierra ahora, se lo va a tener más complicado, de ganar la partida él. Si no hace llanura... Vale, no hay llanura, perfecto. De hecho, el token 04 se lo podemos quitar. Para eso sirve el reclamar al primogénito. Pegamos de 7. Si no tiene sorpresa, la dejamos en 5. Gatete. ¿Gatete con prisa? ¿Qué opináis? Yo creo que sí, ¿no? Es solo un daño más, pero... Tiene counter. Tiene un negar. ¿Qué tienes? Ráfaga de éter. La dejamos en la parte de abajo. Con un reclamar nos basta. Vale, dejamos a 5. Si tira rasgar el cielo, robamos 4 cartas. Creo que hemos ganado la partida. ¿O no? A lo mejor no hemos ganado la partida. Vamos a ver. Sí, sí, hemos ganado, sí. Solo tenemos que atacar con todo. De hecho, voy a jugar un segundo sábado de medianoche para robar nosotros más cartas. Y de hecho, sacrificamos al que bloquee. Para que no gane las vidas. Es que daba igual. ¡Ey! Flofix24, nuevo seguidor. Muchas gracias, bienvenido. Y por cierto, que no lo he dicho todavía esta noche. Muchas gracias a todos los que estáis aquí en directo viéndome un día más y apoyándome. Y yo solamente espero que lo paséis bien, lo disfrutéis, os gusten mis directos, las partidas que jugamos y lo paséis bien, básicamente es eso. Así que muchísimas gracias porque últimamente la cantidad de espectadores en el directo es muy alta, la media, se agradece un montón y me hacéis muy feliz. Así que eso os digo. Pues el comando ese de Neo es que es de una carta de Streamlutz, o sea, él la creó, o sea, es así. Hay una carta de Streamlutz que es que podéis crear vuestro propio comando en el chat. Venga, si robamos una tierrecita, esta mano es muy buena. Con una tierrecita más. Mi récord de espectadores en directo, aquí en Twitch, creo que son 270 o 280. En algún evento de estos puntuales. Creo que en el 12 horas se alcanzó esa cifra. Creo que se puede mirar. ¡Ey, Edoxi! Has canjeado un cofre de Streamlutz. Toma, te lo doy en un segundito.
Edoxi, ya tienes tu cofre de Streamloots, mucha suerte con él. Ahí hemos robado la tercera tierra. Lo malo es que tenemos una mano un poquito lenta. El no haber tenido drop de coste 2. Pero bueno. La otra cosa mala son los clarines. Es que siempre tienen el clarín. Por eso quizás juego... Bueno, quizás no. Seguro que vamos a jugar el espanto de la amargura. Si juego esto y tiene clarín, lo va a tirar. El problema siempre es el clarín. Vamos a jugar esto igualmente. Que normalmente cuando te tiran un clarín con esto en mesa dices, bueno, esto es más importante, ¿no? En mesa. Y otra cosa, el reclamar al primogénito no sirve para nada contra él. Llevamos 3 o 4 partidas seguidas contra mazos de control. En lugar de contra mazos más adecuados. Como, yo que sé, Monorred o cosas así. O mazos de aventuras o cosas así. Estoy por sacrificar eso, ¿eh? Uf, otro Diablo del Caos. Creo que deberíamos jugárnosla a ganar con el Diablo del Caos, a lo mejor. A que él no tenga... Bueno, es que no vamos a ganar esta partida. Le quedan 16 vidas y estamos ya en su cuarto turno. Va a hacer... Fuegos de la Invención, Esfinge. O Fuegos de la Invención, Rasgar el Cielo. Puedo hacer lo que quiera. Ahora que lo pienso, podría haber jugado Diablo del Caos y haberle dado prisa. No me he dado cuenta. No se me ha ocurrido. Vamos a hacer Espanto de la Amargura. Y ojo. Porque si lo que hace son Fuegos más Esfinge, con el Diablo del Caos... Vale, Fuegos. A ver si hace Clarín o Esfinge. O Rasgar el Cielo también es otra opción, claro, por supuesto. Es un poco pesado el tema, ¿verdad? Vamos a adivinar. En busca de gatos. ¿En busca de gatos? Sí, yo creo que el gato con doble Diablo del Caos puede estar guay. ¡Ey! Tumite, nuevo seguidor. Bienvenido. O Tumite. Nuevo seguidor, muchas gracias. Bienvenido. Gatos, dame gatos. Deme usted gatos, por favor. No, cloacahuesos no, gatos. Vale. Este robo me cambia mucho la idea, me cambia mucho el plan. Señor Domingo, recuerdo optar. Ya no me acuerdo, ya casi ni me acordaba de ese meme. Ahora recuperemos esto. Aquí la única buena noticia que tenemos es que el carnicero se puede intercambiar por una esfinge. Y se acabaron las buenas noticias ahí. Bueno, Polizón, muchas gracias por haber estado. Buenas noches. Pues nos estamos encontrando mucha Jeskai y mucha Thorius de control. ¿Se ha descartado esas dos tierras? Venga, sí, hasta luego. Le quedan 15 vidas, no tenemos nada en mesa. Asiok me pregunta que qué opino del meta de Modern. Ni nada, no puedo opinar nada porque no tengo ni idea de cómo es el metajuego de Modern. Solo sé, yo jugué a Modern un poquito y tal, pero hace ya casi 2 años. Un año y medio, 2 años. Y empecé. Yo cuando estuve jugando ese tiempo fue justo cuando empezaron los combos horrendo, las stretch, el mazo de artefactos, ya no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, la KMC, ¿no? No, Clan Kark. La KCM. Ironworks, la KCI, eso. Cuando empezó lo de la KCI y luego ya fueron concatenando desastre tras desastre, que sacaron todas las cartas que han tenido que ir previendo en Modern. Y yo pensaba que ya nadie jugaba Modern, así que la pregunta hasta me sorprende un poco. O sea, pensaba que ya no había Modern, ya no había formato Modern, ni metajuego, ni nada, así que no puedo opinar, ya digo, porque básicamente no tengo ni idea. A
Asuk dice que se acaba de montar la Affinity. Pues mira, la Affinity seguramente sea... Esta partida la hemos perdido. Una buena inversión, porque Affinity lleva jugándose desde el año 2003. Y sigue siendo... Bueno, ya no tiene nada que ver con Ayakeya, claro. Es que no tiene nada que ver con la Affinity original. Bueno, lleva los devastadores arcoligados. O ya ni los lleva tampoco. El Tendil pregunta que cuál es mi baraja preferida. Yo siempre digo que mis barajas favoritas son... las Big Red, las que haya. Ey, Dreju está jugando Fuegos de la Invención en Historic y que también va muy bien, que ha subido hasta Diamante esta tarde. Pues enhorabuena, pues es bueno saberlo, para que la gente, si quiere usar un mazo que parece que va bien y eso, que elija ese mazo. Ya hemos perdido esta partida, ha sido impresionante. He jugado esto porque el siguiente turno podemos hacer doble sacerdotisa. Y perder igual, claro. ¿Qué siguiente turno? Dice Berrigut. Totalmente cierto. ¿Veis? Aquí hemos caído otra vez a Diamante 3. Bueno, bien que hemos empezado... Hemos pillado aquí una mala racha de partidas y hemos bajado de diamante 2 a diamante 3. ¿Da una rabia? ¡Ah, oh, qué rabia! Pero sería malo, sería peor si no se bajase por las derrotas. ¿Qué sentido tendrían las derrotas, no? Tiene que haber derrotas y tiene que haber estos baches en el camino. Vamos a quedárnosla. Jorge Rey Morena dice que cambie de mazo. Me he quejado hace un rato de que nos han tocado muchas Azorius en los primeros, en las últimas partidas de control y tal. Y ahora me quejo de que me tocan monored. O sea, la cuestión es quejarse. La cuestión no es esa. La cuestión es que quien sale gana. Es que es así. Cuando hemos ganado, o sea, cuando hemos salido 5 partidas seguidas, hemos ganado las 5 partidas. Y ahora que no salimos, pues perdemos. Eso es lo que más rabia me da de este juego y ya lo llevo un tiempo diciendo. La de llanuras de vidas. Esa, es que ese mazo en estándar no es bueno. Esta partida también la hemos perdido. Las Soul Sisters, de hecho las Soul Sisters no existen en estándar, pero la de Historic no se puede llevar a estándar. Buah, y encima nos quita también la sacerdotisa. No podemos hacer nada porque nuestra... O sea, es que hemos perdido, vamos, básicamente. O sea, no hay mucho que pensar. Bueno, vamos a ver si podemos jugar una partida normal. Una partida en la que... Bueno, que sea normal, vamos, que podamos jugar. A lo mejor podríamos haber hecho mulligan en esta mano, pero es que era una mano normal. Teníamos turno 1, turno 2, turno 3. El problema es que no ha habido turnos. O sea, nos ha matado en el cuarto turno. Nos teníamos muertos, vamos, básicamente. Y salía él. Y nos ha matado nuestra jugada de segundo turno. Vale, ¿veis? Salimos, ganamos. Si es que esto es así. Y esto es un pequeño problema que tiene el juego. Que no consigue corregir o darle un pequeño más... O sea, igualar quién sale y quién no sale. Hay demasiada diferencia. Ya digo, es que esas salidas absurdas de montaña campeón, yo juego tierra, segundo turno juego mi bicho y no puedes hacer nada. Era imposible. Qué cariñoso es. Oh, qué mal. Es una band de control, a ver si podemos ganar al menos una partida. Ya empieza a ser un poco deprimente. Te parece que cuando el juego empieza a ponerse en tu contra, ¿no?
muy mal. No sé si vamos a poder ganar esta partida con 6 tierras en el tercer turno. Y este bloqueador... ¡Ah, qué asco! Ya salí, ya gané, pero no, no. Porque aún así a veces, joder, se gana el 60-70%. Se gana el 70% de las partidas que sales, más o menos. Por tanto, hay un 30% que pierdes. Como vamos a demostrar ahora, me parece a mí. Ahora hace Teferi y luego el siguiente turno hace rasgar el cielo, efectivamente. Robaremos otra tierra. Es que no sirven de nada estos bichos contra él. O sea... Podríamos atacar con los dos al Teferi. Pero lo haremos el siguiente turno. Tengo muchas tierras, sí. Demasiadas. Más de las que quisiera. Rasgar el cielo y adiós, ¿no? Pero no tenéis que rayaros porque perdáis todas. Porque perdéis todas una racha y luego otro día os ponéis a jugar y ganáis todas. Esto es así, esto va a tirones. Unas veces ganas todas, otras veces pierdes todas. Así que a veces pillas una racha de eso de ganar 7 u 8 seguidas y luego a continuación empiezas a perderlas todas y no hay una explicación razonable a veces para ello. Una explicación racional. Es que es aleatorio, la varianza. Unas veces se gana, otras se pierde, etcétera, etcétera. Bueno, quién sabe, a lo mejor no tiene que rasgar el cielo y así embistiendo conseguimos, aunque claro, tendrá Uros, tendrá otra Crasis, tendrá Nisas, tiene el Teferi ya otra vez con 3 contadores. Creo que llevamos 5 o 6 derrotas seguidas ahora mismo, ¿eh? Hemos ganado antes 6 o 7 seguidas también y ahora las estamos perdiendo. Un poquito de mala suerte, un poquito de mal juego, hemos cometido un par de fallos, se combinan las cosas. Este robo es muy bueno, no creo que lleve counters. Pero tiene 5 tierras enderezadas y 4 cartas en mano. Llevará ladronzuelo atrevido, a lo mejor se lo puedo volver a subir la mano. Hace rasgar el cielo. Genial. O sea que nos quedamos igual. Gato. Gato sin horno. Bueno, nos lo quedaremos igualmente. Venga, nos lo vamos a quedar. Vale. Jugamos tierra de turno. Podemos jugar esto y nos lo sube a la mano con el Teferi. O podemos jugar un par de bichos y seguir atacando. Está en 9. Sabemos que viene un gato. Si tenemos un poquito de suerte y robamos un horno. En el cementerio tenemos, vale, cartas de sobra para poder recuperar el espanto de la amargura, vale. Vamos a ver. Buenas, Tricky, bienvenido, buenas noches, ¿qué tal? Nisa, vale. El problema de la Nisa ya no solamente es que nos bloquea fácil, es que además te mata en 3 turnos. Este y otros 3 turnos y nos ha matado con todos sus atacantes.
Bueno, vamos a vaciarnos la mano. A ver si robamos un horno. Y lo voy a hacer esto. Ah, bueno, podemos jugar el otro cloacahuesos también. Venga, va. Juguemos otro cloacahuesos. Y no atacamos. Un diablo del caos estaría guay. Un diablo del caos también nos podría valer, por ejemplo. Pero necesitaríamos también jugar el espanto de amargura para poder sacrificar con el diablo del caos, claro. Hey, Kirstania, suscriptora, muchísimas gracias. 2 meses, agradece un montón. Muchas gracias por el apoyo. Se ríe, se hace suscriptora y se ríe. Pues muchas gracias por el apoyo, en serio. Y muchas gracias por estar todas las noches aquí apoyando y pasándolo bien y divirtiéndote. Por cierto, voy a mirar, voy a extraerme un poquito de la partida. Vale, no hay nadie que haya canjeado puntos. Así que todo controlado. Guay. ¿Nadie se ha unido al Team Magic Block TK? Sí, Marcus, bienvenido al Team Magic Block TK en EtherHub. Por cierto, se me ha olvidado, no he puesto enlace al Team Magic Block TK todavía en Twitch. Tengo que ponerlo. Una cosilla que tengo aún pendiente. Bueno, me sube un cloacahuesos a la mano. Sí, llevaba un rato calladilla, ¿no? Parece que se había quedado dormida. Ah, mira, lo del Team Magic Block TK. Gracias, Neo. Es verdad, si tenemos exclamación Team. Uff. Mucha crema nos ha jugado ya. Y encima gana 4 vidas. Parece lo más lógico, ¿no? Para asegurarse, ¿no? Que no se la liemos. Ah, mira, justo. Nox Game canjea un cofre de Streamlabs justo en este momento. Es que no me salta ninguna notificación de eso. Por eso, si veis que tarda un poquito alguna vez, es por ese motivo. Pues ya tienes el cofre. Nox Game, ya tienes el cofre. Venga, sí. Pues otra partida que perdemos. No sé cuántas seguidas llevamos. ¿Qué peleas has estado viendo para estar llorando como una magdalena? Vamos a cambiar de mazo. Hemos empezado muy bien con él. Y luego no sé qué ha pasado. Que ya hemos empezado a liar. ¡Ey! Elfman Taurox, nuevo seguidor. Muchas gracias, bienvenido. Vamos a jugar esto. Os lo voy a poner en EtherHub, ¿de acuerdo? Para que salga en pantalla como el mazo que estoy jugando. A ver, un segundito. Y Genaro Ponari, que gasta la carta del posadero de extremo duro, dice: yo también estoy perdiendo todas. Que no os rayéis, no os preocupéis por eso, que son rachas. Que son rachas que van y vienen. No os preocupéis. Vale, creo que ya la he activado. A ver si es esta. Sí, es esta. Lo único, esta carta no me gusta demasiado. Pero bueno, vamos a dejarla. No voy a tocar el mazo tal como está. Y lo vamos a dejar como está y listo. Vamos a jugar esa Temur Adventures. Si sí, la encuentro. Temur Reclamation. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ay, Dios mío, todas las veces igual con este juego. Aquí está, Temur Adventures. Venga, vamos allá. Ahora tenemos que volver a recuperar la racha buena. Ya veréis, ahora jugamos y ganamos otras 6. Lordkin dice: un mazo Izzet de Historic con todas las chispas. No, no, o sea, si es de esta nueva temporada, de esta nueva season, yo no lo he visto. No lo conozco. Antiguamente sí, que llevaban disparacunetas y el muro S04 que también hace un daño. Hechizos de ese estilo en azul roja, pero no era muy bueno. No sé si es que a lo mejor han sacado ahora uno nuevo y sí que es bueno el mazo. Vale, casi toda mano con un trébol de la buena suerte. Y aventuras es una buena mano. Vamos a ver si estamos en lo cierto. Ya le hemos dado toda la información de los colores que tiene el mazo. Y él, una Thorius Blink. Debería ser un buen pairing para nosotros, pero lo vamos a descubrir en breve. Venga, jugamos tira girada, pasamos turno.
Debería ser un buen pairing, pero uno nunca está seguro de eso. No le quiero subir ninguna de esas dos cartas a la mano con el ladronzuelo. Prefiero que se queden en juego. Uf. No tenemos así... Cuando llegue el cuarto turno... ¿Sabéis qué? Es que prefiero esperar. Prefiero esperar a ver qué juega él en este cuarto turno. Y en función de lo que juegue ya tomamos la decisión con Hada de los Deseos. Es un poco la razón de esperar un poquito más, ¿no? O sea, aquí prefiero comerme un poquito de daño. A ver qué Very Good ha puesto... Ah, la imagen de la polilla. En el chat. Esos dos entran. A ver, también otra cosa. La mano inicial que nos hemos quedado eran estas tres cartas y cuatro tierras. Lo cual significa que a continuación hemos robado más tierras. Si seguimos robando tierras y no robamos nada, lógicamente vamos a estar en apuros, claro. Yo no sé si el juego se ríe de nosotros a veces. Venga, vamos a buscar respuestas. Ira de la Tormenta parece que mola. ¿Sabéis qué mola? Creo que mola la Chandra, la podemos hacer el menos 3 y matarle esas tres criaturas. Voy a pillar la Chandra, por un lado. Y por otro, por si nos juega una tasa, habría que pensar algo que pueda quitarnos de medio la tasa. O robársela con manipulación masiva. Nos falta bastante mana azul para manipulación masiva. El problema de esta revocación mística es que, ya digo, no sé si tiene tasa. Supongo que sí. Aún no la tiene, pero la tendrá. Bueno, voy a cogerme la manipulación masiva para cuando avance la partida. No, tenemos tres tierras azules, perdón. Pensaba que aún no teníamos ninguna. Tenemos cinco tierras, siguiente turno hacemos Chandra, matamos todos los bichos que tenga. Y si juega cualquier cosa más peligrosa que bichos de este estilo, pues tenemos el ladronzuelo atrevido para subirlos a la mano y ganar tiempo, ¿no? Por el camino. Pues sí que tenía la tasa, sí. Vale, no es demasiado problema. Vamos a pagar aquí dos vidas extras. Vamos a matar todos los bichos. 3 damos la mesa y a ver qué juega con esta nueva tasa. Vale, un príncipe encantador, genial. ¿Qué hace adivinar 2? Bueno, el alguacil tampoco es para tanto porque lo podemos matar eventualmente. Podemos esperar, ahora que lo pienso. Podemos robar. Vale, podemos hacer triple ladronzuelo atrevido al final de su turno. Y subirle la tasa. Y otras dos bichos más a los que haga objetivo o cosas así de ese estilo, ¿no? Y otro alguacil de la detención. A los Lucky Clover, supongo, claro. Y se ha girado entero. Pues a la tasa. A este alguacil. Y al otro alguacil también. Ahí estamos. Vamos a empezar a hacer daños, yo creo. Atacamos.
Bueno, tiene 25 vidas, que son muchas. Ponemos token. Ponemos 3 tokens, perdón. Y un 5-5. Y nos sigue faltando una isla. ¡Ojo! Jugué tierra. Bueno, para el siguiente turno. Vale, finalizamos turno. No tenemos ahora una respuesta clara. Bueno, depende de lo que haga. Tiene 7 de maná. O sea, puedo hacer tasa más alguacil. Por ejemplo. Un Teferi. Interesante. Si hace Teferi... ¿Llevará iras? ¿Lleva iras la Blink Azorius esta? Voy a jugar esto. Jugamos esto porque haga lo que haga. Haga lo que haga a continuación. Tenemos respuestas contra todo. A ver qué decía subir. Sube un trébol que justo ahora ya no lo necesitamos. Estamos totalmente girados. Tenemos mana de sobra. Y de hecho tenemos la manipulación masiva. Vale. Vale, partida interesante. Le podemos hacer manipulación masiva a los tres bichos y quitárselos, por ejemplo. Y entonces él jugaría tasa más alguacil de atención, pero no es una gran jugada. Vamos a volver a hacer aquí el más 2 de la Chandra. Y 3, 6 y 3, 9 de maná. O sea que nos falta un maná. 3 y 3, 6 y 3, 9. No nos da, nos da solamente para hacer una manipulación masiva de 2. Que no es precisamente en lo que yo estaba pensando. Vamos a hacer la de 1, quitarle a maga. Vamos a hacerlo así, sí. Le hacemos un troll de la buena suerte con el cual matamos los dos bloqueadores. Y atacamos con todo a él, excepto con un token que va a matar al Teferi. Vale, no está ganado esto, porque él tiene 6 cartas en mano. Y yo qué sé, a lo mejor hace agente de la traición, tasa, no sé. Ahí está la gente de la traición, por ejemplo. Y nos quita la Chandra. Y hace esa burrada que no había pensado en ella siquiera. Hey, José Castulo, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. A ver, si hacemos esto, tendríamos 2, 3, y 2, 5, y 2, 7, y 1, 8. Nos vale. Ojo que nos quedan 8 vidas. Ahí va, que nos quedan 8 vidas, me acabo de dar cuenta. Bueno, nos quedan 8 vidas, pero tenemos recursos. Porque en el cementerio tenemos, por ejemplo, una celebración planar que hay que coger. Tenemos un catalejo para esa Chandra. También puede molar. Le quedan 13 vidas, ¿vale? Hoy tenemos la ráfaga de éter también. Oye, como escogió el catalejo cuando no hacía falta. Podríamos haber hecho ráfaga de éter a la Chandra. Ya no puedo echarme para atrás, ¿verdad? Ya no puedo quitar el catalejo. Incluso podemos quedarnos con el negar para negar la... pero vamos a quedarnos esa... El catalejo, he tirado una a la basura. O sea, este catalejo no sirve para nada. He tirado una de las 3 copias porque no me había fijado que al final del todo, claro, no me acordaba. Ráfaga de éter era mucho mejor opción. Vale, tasa. Y a ver con qué acompaña esa tasa. Con alguacil de atención no es problema porque ahora con la Chandra volvemos a matar todos los bichos. Ah, se va a hacer al Cromlech. Da igual. Da igual a lo que lo haga.
Este catalejo sobraba. Podríamos haber pillado, por ejemplo, el... Hay un anti-encantamientos en el banquillo. No tiene counters, ¿verdad? Es que me ha venido a la cabeza justo esa posibilidad ahora mismo. Ah, bueno, esto no puede ser contrarrestado, ¿vale? Ahora que lo pienso. Le vamos a hacer 3 daños de esta manera. No sé si es más útil, al menos lo exilia. Robamos una cartita con esto. Uy, qué buen robo. Qué buen robo, qué buen robo. El 1-1 que nos permite atacar. Robamos carta. Ay, no entra como 2-2, es cierto. Entra como 2-2. Fijaos que aún tenemos la celebración planar en mano. Que además, otra de las opciones que tiene es que devolvemos permanentes del cementerio a la mano, ¿vale? Ganamos vidas, ponemos tokens. La gente de la traición con tasa. Pues no tenemos muchos buenos permanentes. Nos vuelve a quitar la Chandra. Y alguacil, ojo. Creo que le matamos nosotros igualmente, porque él tiene dos tokens de estos de Chandra. Uff. Le quedan 7 vidas y tenemos... Es lo que os decía. Catalejo a la Chandra va a ser... Pues mira, al final sí que vamos a usar catalejo. Yo pensaba que lo había pillado un poco innecesariamente. Ah, le matamos. Yo creo que sí que le matamos. Creo que el catalejo es obligatorio para esta partida. Ya no hay más Chandra. Vale, tenemos 3 y 4, 7 y 4, 11 de maná. Tenemos que pillar este ladronzuelo y subir a la mano la tasa. Bueno, subir a la mano a la gente de la traición al final del turno, cuando le haga objetivo. Para que no nos quite más permanentes. Le atacamos con las dos voladoras. De modo que se queda a solamente 3 de vida. Digo, 4 de vida. Y hacemos celebración planar. Con... Ah, podríamos haber hecho proliferar y haber hecho más daño. No se me ocurrió. Bueno, haremos el siguiente turno. Hacemos, regresamos un permanente. Ganamos 4 vidas por si acaso. Y creamos un par de tokens. Vale. Espera, podemos regresar 2 permanentes. 2. Vamos a ganar 4 vidas por si acaso. Y ponemos un token. Estos 2 permanentes. Tierra girada. Y pasamos turno. Vale. La idea es, cuando la tasa haga objetivo a la gente de dirección... Tiene 2 tasas en mano, por cierto. No me había fijado que tiene 2 tasas en mano. Esta partida está siendo bastante épica, ¿eh? Bastante espectacular. Llevamos las de ganar, porque él tiene dos emblemas de Chandra, ¿vale? Y le quedan 4 vidas y tenemos 2 voladoras. ¿Ya ha robado? No, no ha robado. Está en su mantenimiento. No sé por qué está en su mantenimiento para la habilidad, la propiedad, la prioridad. Ahí está, pilla sus 2 daños. Creo que la partida la tenemos ganada, ¿eh? A ver, que en el fondo casi ni nos importa este agente de la traición, ¿eh? O sea, que nos quite un permanente. Él tiene que atacar con todo, la desesperada. Nos quedan 17 vidas. Estamos al final de su turno, ¿verdad? Pues sale. Se lo devolvemos a la mano. Que podríamos habernos devuelto también la Chandra. Es que en el fondo... Da igual, estábamos en un punto en el que la partida estaba ganada, ¿no? Ha estado bastante guapa esta partida. De todas maneras... No sé yo si esas Azorius Blink son un buen pairing para ti. Porque son mazos lentos.
que te dejan hacer y luego ellos cuando montan su chiringuito, pues sí, te la pueden liar y te pueden ganar. Ha habido un momento esta partida que ha estado más o menos ahí igualada, ¿no? Vale, tenemos una mano... Está bien esta mano. Esta mano está bien. Pero vais a ir de tierra girada primer turno, segundo turno trébol y tercer turno gigante tallo de habichuelas, lo más probable. Raro será que no hagamos esa salida inicial. Hey, Ranma 12, buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido. Sí, me he esquilado, me he cortado, me he rapado bien la cabeza. ¿Nos vamos a quedar helada? Llevamos 4. Prefiero antes una tierra más. No sé, me estoy... Vale, un Arak 2 de sacrificio. Vale. Ranma 12, muchísimas gracias por esa suscripción a través de Twitch Prime. Muchas gracias, bienvenidos, agradezco un montón, en serio. Y espero que te guste el canal. Bueno, no sé si llevas aquí más tiempo, lo que sea, no me sonaba mucho. Bueno, sí me suena Ranma, pero a lo mejor hay muchos Ranmas, no lo sé. Vamos a pagar 2 vidillas, creo. Él no ha salido en modo agresivo. Pues... un bosque y una isla. Montañas el mazo con 2 tiene suficiente, pero islas necesitas más. Podríamos esperarnos a final de su turno y hacer ladronzuelo atrevido a los 2 permanentes que tenga en mesa para ganar tiempo. Seguramente sea mejor forma de aprovechar el mana. Esperemos que juegue un permanente. Si no juega ningún permanente, pues nada. Ahí está. Así ganamos un poquito más de tempo. A lo mejor decide sacrificar. No, no ha sacrificado. Podría haber sacrificado y habernos hecho perder el ladronzuelo atrevido, lo cual, lo que estaba comentando antes, tampoco sería tan grave, ¿no? Buf. ¿Sabéis cómo llaman a esto, no? La fiesta de la espuma. Pero va a ser el siguiente turno la fiesta de la espuma. Contra él es muy bueno trébol con gigante aplastahuesos, en general. Si su jugada va a ser, a lo mejor juega tierra y horno, más segador de medianoche, lo tiene muy mal. A ver si falla. No, no ha fallado. Ha sacado una criaturilla ahí. Que no le vamos a matar, por supuesto. De momento. Bueno, tenemos un ataque obvio primero, ¿vale? Creo que vamos a hacer esto este turno también obligatoriamente. Aunque no estoy del todo seguro, ¿eh? Nos falta una tierra más para que esto ya funcione a tope. Se ha ido un Rakdos a su cementerio. A ver si lo exilia. Para poner otro token 2-2. No lo exilia, vale. Así que puedo jugar. He dicho Croxa. He dicho Rakdos, creo. Un Croxa, quería decir. Si no he dicho Croxa, quería decir Croxa. Vale, horno de la bruja. Le quedan 2 tierras, o sea que el segador de medianoche no lo puede bajar. Y un Reclamation al Primogenitation. Que no puedo atacar, pero lo va a sacrificar, claro. Vale. Pues, ¿qué le vamos a hacer? No puede atacar. Pero nos lo sacrifica. Algo es algo, ¿no? Ah, atacas. Perfecto. Perfecto porque jugamos el ladronzuelo atrevido y metemos de 5 y le dejamos en 10. Ojo, y tendremos una voladora atacando. Y tenemos 6 daños con el gigante aplastahuesos. Poco se habla de eso. Esta partida se nos ha puesto muy a nuestro favor, ¿eh? Te digo que tenemos 6 daños extras aquí. Tal como están las cosas. Bestia enamoradiza. No he encontrado el momento de jugar el huir a las tierras salvajes. Pero esto es otro seguro de vida que tenemos. Bueno, aquí gana vidas, gana una vida. Esto es un seguro de vida. Si la partida se alargase y se complicase, dices, no te preocupes, que me robo 5. Esto es robo 5 y además puedo jugar 2 tierras este turno. Esta carta, 3 copias de ella son muy buenas en este mazo. Mucho mejor de lo que puede parecer. A lo mejor alguien que no ha jugado mucho el mazo no las valora lo buenas que son.
Es extraño que esta carta no se juegue en más mazos, ¿verdad? Porque en algún otro mazo podría funcionar. O sea, hay algún otro mazo que podría utilizarla y abusar de ella. Tendría que ser un mazo de tierras, lógicamente. Es que lo más lógico es eso, como mínimo... verde, rojo y quizás también azul. Aquí... nos va a matar el volador, supongo. O sea, va a morir el volador y los tokens. Esperemos que no mueran todos los tokens. Hay que matar esto ya. Afortunadamente tenemos gigante aplastahuesos. Y no nos va a matar todos los tokens. No tiene 5 daños con el diablo. Y si hace ahora algo, nosotros en respuesta... le matamos el diablo del caos. Aunque su habilidad salta la pila, ¿vale? Si lo que hace es, por ejemplo, sacrificar el token, es instantáneo. O sea, eso va... se dispara, digamos, la habilidad. Vale. Pues ha empezado exactamente como pensaba que iba a empezar. Podríamos haberle hecho objetivo a él... para no perder el original, ¿vale? Y poder jugar luego el gigante más adelante. Nos mata un token y el ladronzuelo. Y ya digo, aquí ya pierde la partida. Se acabó. Pues nosotros cuando hemos empezado esta noche, hemos jugado el mazo que está jugando nuestro oponente, más o menos. Ya hemos ganado porque tenemos arrojar en el banquillo y siempre mola ganar con arrojar, ¿verdad? Vamos a elegir tres cartas al azar. Y la última al arrojar, para que no conceda. Siempre mola ganar con un arrojar, ¿verdad? Se viene el misclick, dice Katyn. Joder, ¿cómo me conocéis, eh? ¿Cómo sabéis que soy, un manco? Bueno, pues volvemos a estar en una victoria de Diamante 2. Ya dije, cuando empezamos la noche... estábamos en Diamante 3, 0 puntos, y dije, hoy me conformo con acabar en Diamante 2, y parece que va a ser el caso. Por favor, dame la victoria, dame energías, dame fuerzas. Si ganamos esta y acabamos en Diamante 2, ya terminamos ahí la noche. Tenía razón Jorge Rey al decir que cambiase de mazo. Es verdad, el catalejo lo he cogido al azar, pero es cierto que contra el horno estaba bien. Yuce, con este ya hemos jugado otras veces hoy. Me suena el nombre. Vale, tenemos una mano buena. Con ventaja de cartas. Si no mata el posadero tenemos mucha ventaja de cartas. Y con curva y con las tierras que necesitamos, ¿no? O sea... hola, lo tengo todo. Voy a empezar pagando 2 vidas. Ey, Nox Game gasta la carta del posadero de extremo duro porque sabe que lo tenemos en la mano. Dame tu fuerza, Pegaso, dice. Qué frikis, sois unos frikis. Pues no sé muy bien cómo se juega este mazo contra control, O sea, bueno, sí que sé, pero... uf. Es un pairing que da mucho asco. Lleva huevos aquí, así que es una esper de... una esperdum de huevos. Mírale, qué gracioso. Creo que es un mal pairing, realmente. Creo. Vale, nos hemos robado demasiadas tierras ya. O sea, está bien por la gracia, dame 3 o 4, pero ya 7 en el tercer turno. ¿Se ha quedado atascado en 3 tierras? ¿O era su tercer turno ahora? Era su tercer turno ahora. Ojo que está en 7, o sea que está en 10, perdón. Vamos a ver qué juega. Tendrá ira de calla porque esto es así, esto es sistemático. Ritual del Hollín, qué asco. Pues vamos a seguir metiendo presión. Espérate, me faltaba el segundo mana azul, no me he dado cuenta. Bueno, afortunadamente hemos robado bastante bien. Me faltaba el segundo mana azul, qué fail. Qué fail. Habríamos podido meter ya el ladronzuelo y haberle dejado en 7 en este ataque.
Podemos jugar el ladronzuelo y sacrificarlo. Es que si no, tienes que sacrificar la bestia, ¿eh? Difícil decisión. Sacrificamos el ladronzuelo. Y le pegamos de 6. Vale. Entonces, él tiene que volver a jugar a destrucción presagiada. Ya, ahora sí, tenemos que sacrificar obligatoriamente la bestia enamorada. Le pegamos, le dejamos a 3. No jugamos más permanentes. Pero tenemos aquí una recuperación de ventaja de cartas muy grande. Con este huir a las tierras salvajes. Uf. No podemos jugar permanentes. Tenemos. ¿Cuánto tenemos? Tenemos 4 y 2, 6 de maná. 7. O sea, que podemos hacer esto. Buscamos tierra. La que sea, da igual. Tenemos de todos los colores. Venga, verde, por ejemplo. Jugamos huir a las tierras salvajes. Ya digo, aquí obtenemos una ventaja de cartas muy bestia. Jugamos segunda tierra de turno, que nos permite huir a las tierras salvajes. Y trébol de la buena suerte, que se queda arriba. Vale, le quedan 6 vidas. Tenemos 2 gigantes y un trébol. O sea que si no gana vidas, sí las va a ganar por la destrucción presagiada. Sí las va a ganar, pero tampoco pasa nada. Doble nacimiento de Merendi. Vale, se ha girado entero, o sea que podemos jugar tranquilos. No muere el token, por cierto, pero deja un 2-2. Que podemos jugar un bicho y sacrificarlo. Para que no gane 2 vidas. ¿Nos llega? Sí, ¿no? Pero es que le hacemos 8, es que le matamos igualmente. Nos descartamos el Kronlitz, por cierto. No he dicho nada de lo de descartar, pero daba igual. ¿Os acordáis hace un momento que hablábamos de partida épica para grabar, para guardar, para...? Partidaza, ¿eh? Ha habido una decisión, ha habido un momento, un turno, no sé si habéis dado cuenta, que a lo mejor alguno ha puesto en el... Es que no he leído el chat, pero muchas veces hago cosas y la gente empieza a gritar en el chat, no, no hagas eso, tal. Ha habido un momento en el que a lo mejor alguien se ha llevado las manos a la cabeza y yo me las he llevado por dentro también a la cabeza. El turno en el que he jugado... Hierro 5, dice Giordano. Perdón, Diamante 2, dice, corrige, ¿no? Ha sido una partida, ha sido una partida. Este mazo da... A ver, el mazo de Temur de Aventuras, cuando sale bien, mola muchísimo. Es uno de los mazos más piruleros y divertidos que os podéis encontrar, ¿eh? O sea, es una pasada cuando sale bien. Me he puesto súper contento, ¿eh? Yo creo que hacía tiempo que no me veíais tan contento en un directo. Dice... Ah, vale, estabais hablando ahí en el chat del Lutri. El Lutri es la nutria. Me gusta mucho esa carta. Ha sido una partida, ¿eh? Gracias, Rotten. Y gracias a Leandro Lim, por supuesto. Pues ya digo, es un mazo súper pirulero. Y fijaos que cuando salió Teros, este mazo lleva 0 cartas de Teros. No lleva ni una sola carta. O sí. Mira, lleva 2 templos del abandono, pero podría no llevarlos. No lleva cartas de Teros que afectan al juego, a la partida. Es que ni de banquillo, ¿verdad? Sí, de banquillo. Mira, lleva una revocación mística, que es un buen banquillo. Lanza sombrías, otro buen banquillo. Quiero decir que el mazo en su esencia lleva nada, o sea, podría no llevar ninguna carta de Teros, sería el mismo mazo que hace 3 meses y seguiría y sigue siendo bueno, vamos. De hecho, últimamente han ganado torneos, se han ganado torneos con este mazo. Así que ha estado bastante bueno. Lo había activado, ¿verdad? Como mazo de que estaba yo jugando, ¿no? Tenías activado en pantalla, ¿no? No se me ha olvidado ponerlo. Sí, lo tenéis puesto, creo que lo tenéis puesto. ¡Ey, por cierto, venga! Ya habéis canjeado cofres de Stream Loots, vamos a gastarlos. Tenemos a Mike Fullbuster,
Te doy tu cofre de Streamluz que has gastado con los puntos del canal. Me estoy arrepintiendo de regalar tantos cofres, porque si los regalo, no los vendo. Pero como estuve comentando ayer, ya lo tienes, Mike. Ya lo tienes. Y Leandrolin también ha canjeado otro. Mañana Diamante 2, no. Hoy Diamante 2, mañana Diamante 1. Como digo, como ya estuve explicando ayer, no me importa regalaros cosas. O sea, cualquier cosa que sea para vosotros. Leandro, ya tienes también tu cofre esperando. Ahí lo tienes. No me importa regalaros cosas porque... porque es que os lo ganáis, os lo merecéis. ¿Qué queréis que haga yo? O sea, que sea una piraña y esté todo el rato intentando sacaros los ojos de... venga, dona, venga, compra, venga, tal. No, a comprar lo que queráis, haz lo que queráis y ya está, ¿no? Corus Marek dice que siga retransmitiendo. Que siga retransmitiendo, que le falta un poquito, unos poquitos puntos para llegar a VIP. Ey, Leandrolin ha gastado la carta que no hace nada. Esa es la carta que no me cuesta trabajo. Vale, voy a confirmarlo. Que os ha llegado el cofre a todos, lo puedo confirmar. ¿Dónde está esto? ¿Aquí? Sí, tenéis los cofres. Vale. Es solamente entrar y abrirlo y lo que salga. Espero que os salga algo bueno. Tengo ganas de enviar cartas firmadas a la gente. Sabéis que hay una carta de Streamluz que es que yo os envío una carta real firmada a vuestra casa. Y puede ser mítica, puede ser rara, infrecuente o común. Depende de la que os salga, ¿vale? Hay una para cada una. Es que esa es la que más ilusión me hace, ya no solo para mí, sino para vosotros, ¿eh? A mí me hace mucha ilusión regalaros mis cartas, en serio, porque yo no las uso y no las quiero regalar en Magikarp Market. Vale, a ver, ¿alguien ha canjeado algo? Sí, Neo. Por cierto, una cosa, en los comentarios del canjeo de cofre de Streamluz no salen los emotes. No se ven, es una pena. Lo digo porque me mandáis ahí emotes y no se ven. Lo siento. Venga, pues le voy a dar a Neo su cofre y Kirstania, que también acaba de canjear al mismito un cofre. Os lo digo, dame un segundo. Neo. Neo, como tu nombre es distinto en Streamluz que en Twitch, tengo que escribirlo a mano. Kirstania, ya los dos. Ahí está, ahí tenéis vuestros cofres. Correcto. Cuidado. Neo Deluxe no. Neo DFL, perdón. Ahí lo tienes. Suerte, que salgan cosas chulas. Ya digo que estoy deseando regalar cartas. Bueno, pues ya digo que vamos a ir concluyendo aquí la noche. Ha sido otra noche guapísima. Otra vez, al final, lo mejor cuando juegas a esto, lo mejor es plantearte objetivos alcanzables que puedas conseguir, ¿no? Por ejemplo, el otro día en el de 12 horas me puse un objetivo muy alto y al final pues acabé un poco decepcionado cuando me levanté por la mañana, porque por la noche mi cerebro no funcionaba. O sea, cuando acabamos el directo de las 12 horas no tenía voz y no tenía cerebro. Era papilla, yo aquí tenía una inmensa papilla y ya no podía pensar. Pero a la mañana siguiente estaba bastante decepcionado conmigo mismo porque no pudimos completar las 12 horas, nos quedamos en 11 o así más o menos, y porque no llegamos a mítico, y me sentí bastante eso, decepcionado y por mí y por vosotros, porque no cumplí lo que había prometido, y no cumplir es muy malo, hay que cumplir. Bueno, así que nada, voy a daros las gracias a todos por haber estado aquí. Anoche, por cierto, al final nos fuimos a la 1:30, así que bueno, compenso yéndome hoy 10 minutillos antes. Sí, 11 horas, pero el siguiente directo que voy a hacer va a ser de 24 horas. No sé cuándo lo voy a hacer, ¿eh? Ah, por cierto, cuando haya acceso anticipado de Ikoria, si es que me invitan al acceso anticipado de Ikoria, pues ya hablaremos, si es que me invitan. Ya no hay ningún tipo de información al respecto, ¿vale? Que yo sepa, claro, si no me han invitado, claro que no lo sé. Pero esperaremos a ver si me lo confirman, ¿vale? Así que nada, haremos un evento especial. No haré 24 horas ni 12, pero intentaré hacer muchas horas para verla aquí Corea antes que nadie. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por estar ahí. Muchísimas gracias por haber estado conmigo, lo hemos pasado genial. Yo disfruto aquí toda la noche, si no, no lo haría. Porque por el dinero no es, porque luego me lo gasto todo en cosas del stream. Mi mujer me dice, ¿pero cuándo vas a ganar algo? Que mira el PewDiePie ese, que se ha comprado un Ferrari. ¿Tú cuándo vas a comprarme algo? Y digo, no, es que me lo gasto en cosas. Dice, otra pantalla, que me des dinero. Bueno, que nada, que muchísimas gracias a todos, que es lo que importa, pasarlo bien. Hoy he comido hamburguesa con patatas fritas hechas en casa, caseras, así que ha sido medio Five Guys. Hoy ha sido Two Guys. Por cierto, como os dije ayer, antes de que os vayáis, si os esperáis un minutito, en pantalla hay una pequeña sorpresita, un pequeño agradecimiento a todos los que habéis estado aquí en el canal, este directo. Así que bueno, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a Neo por todo lo que hace por el canal. Bueno, descansa. Muchas gracias.
En principio sí, haré directo, pero aquí en Twitch. Creo que voy a pasar de YouTube. Lo vamos a hacer en Twitch el domingo. Y será jugando con Drugos. Porque Twitch, o sea, YouTube, está fallando los directos. Hasta que no me confirme alguien que los directos de YouTube vuelvan a funcionar bien, paso de YouTube de momento para hacer directos. Juanmi se hace imaginario por aquí. Ya, pues le diré que me invite un día a cenar. Dice José Coberún que se hace millonario. Pues eso, ya le diré que me invite. Que eso, que muchísimas gracias a todos. A Neo, a Nagasonada, a Corus Marek, Tomeu Kelly, Kirstania, muchas gracias. Busido también, gracias. Giordano, Leandro Lin, por supuesto. Kezcac, si sigue por aquí. Ever, que creo que la acabo de leer. Screamy Hawk, Nox Game, Berry Good. Pues, Digoxid también. Macarm, Blas de Lezo, Katin. Fenning Wolf, que ha puesto a que le haga host. Es que no sé cómo se hace eso. Es verdad, si queréis, ¿cómo se hace el host? Que no sé cómo se hace eso de host. No sé cómo se hace host. ¿Qué hay que hacer para hacer host a After Office? Vale, que sepáis que yo cierro, pero en Twitch, a mi ladito, hay otro streamer muy bueno que se llama After Office y que empieza ahora mismo su stream. Creo que empieza hace un ratito, ¿no? Él suele empezar a esta hora, más o menos. Cuando acabo yo suele empezar él aproximadamente. Nos debemos solapar media horita. Voy a ver cómo se hace un host de esos, que es que no sé cómo se hace. Ah, bueno, a lo mejor si voy a su canal, ¿no? Si voy a su canal, me da la opción de hostearlo, ¿puede ser? Voy a su canal. Bueno, lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a intentar hostearlo, cierro mi directo y lo intento hostear, ¿vale? Pero es muy recomendable, la verdad es que lo hace súper bien y es mucho mejor jugador que yo. Y además es más divertido y más simpático. Es que lo tiene todo, joder, estoy enamorado. Bueno, os digo, quedaos un minutito porque al final del vídeo hay una sorpresa. Muchas gracias a todos. Y gracias a Don Tranchete, último segundo. Nueva suscripción a través de Twitch Prime. 3 mesazos ya, muchísimas gracias. ¿Funciona eso de exclamación host after office? ¿En serio? No, eso no creo que exista, creo, Neo, ¿no? No, no que yo sepa. Bueno, quedaos un segundito, veis los créditos. Muchas gracias a todos, nos vemos. Hasta luego.